Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de NotiJet. Señores, damas y caballeros, bienvenidos a NotiJet. La chica Ferrari directamente de Nochistlán, Zacatecas, o como ella dice, Nochisclán. Nochisclán, I don't know why, pero sí. Nochisclán, Zacatecas. Buenos días, ¿mande? ¿Por qué dices Nochisclán? Porque soy pocha. Porque pocho no puede decir clan. Ajá. ¿Qué quieren decir? No, por no la combinación de la T con la L. ¿Por qué dicen domás? No sé. Domás. Pues no te pongo. Pues son igual con el inglés, con un chorro de acento, hombre. Domás. ¿Acento? Domás. Bueno, ahí está la chica Ferrari. A ver, dime una personalidad de Nochitlán, Zacatecas. Un hombre ilustre, una persona ilustre allí. En Nochitlán. No sé, señor. Oh, el que era, I forgot his name. Okay. El perro Aguayo. Ayo. Hey. I just know that person. ¿Y ya? ¿Se acabó? Sí, es que no sé mucho yo de mi. Ah, bueno. No, pues vale, estamos mal, vale. Hombre, ¿cómo vas a ver que en algunos de los de las personas ahí de ¿cómo pero se de llama? Nochistlán, ¿quién sabe? La nombre. No saben que de ahí aquí es quién es, pero bueno, general Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, ¿qué es? Personajes ilustres, ¿cómo no? Pues este. ¿Pero Nochistlán? Sí, el Pedro Aguayo, Damián, el perro Aguayo. Ay, no saben ni quién es el perro Aguayo. Sí. Sí sabe. Este. Y ya, se acabó. No, sí, mira, estoy viendo aquí a José Ruiz Vélez, el Pepe Ruiz Vélez, locutor nacional. De la charrería entre los 40s y los 50s y los 60s. Oh, no, pues, participaron también en un gran número de películas. El perro Aguayo. Está Ernesto Juárez Frías, compositor nochistlense del tema Juana Gallo. Señora, déjelo. Clotilde Abelia Quirarte Ruiz, escritora, doctora en letras, catedrática notable, periodista e historiadora. Y otros más de defensores de ahí del pueblo y toda la cosa, ¿no? Ah, bueno. Son los de defensores. ¿Texcoco qué personajes ilustres de Texcoco? Pues de Texcoco, Texcoco. ¿Quiénes son? Poza, los hermanos Poza son de Texcoco. ¿Quién güeyes son? ¿Quiénes son ellos? Javier Poza, ¿cómo no? Oh, los hermanos, los Poza, los de Javier Poza. Sí. Ok, aquí tengo yo muchos personajes ¿De Texcoco? Texcoco, sí, señores. Yo ni me acuerdo. El chino, obviamente. Ahí, ¿quién? Triunfando en Los Ángeles, California. ¿Quién? Pues fíjate que probablemente puedes llegar a ser una persona ilustre de Texcoco, ¿no? ¿Por qué, señor? Ay, señor. Pues, ¿por qué no? Are you kidding me? Salió del rancho. Está nadie. No pintaba para nada. Ni Nezahualcóyotl. Y hasta el día de hoy todavía no pinta. Nezahualcóyotl, sí, obviamente. Pues el poeta es el mero mero de ahí. No, oh, mira, este. Pero así famoso, así que digamos, ahorita que diga, en caliente, que me acuerdo, los Poza. Javier Poza y su hermano. Wow. Y pues, no, sí son conocidos. Sí. Wow. Luego también no era ahí este. Claudio Suárez no era de. Oh, Claudio Suárez también. Claudio Suárez. Pues, bienvenido, Chino. Bienvenido, Giselle. Bienvenidos ahí. Gracias. Al día de hoy, al noticiero. Permítame, donde... permítame. Ando de buenas, les quiero invitar a un Starbucks. Oh, vaya. Nomás traigo 100 bolas. ¡Ah! ¡Oh! Ahora sí que Kent te dio la tarjeta. No, porque ¿a quién yo robaste? No creo. ¿A quién robaste? ¿Yo? Sí. Dona, le estoy invitando al Starbucks. No invitas nada. No invitas nada, chino. Eres una piedrotota. Neta, ¿quién te mandó tarjeta? De seguro te mandan tarjeta. Sí, claro. ¿Cómo sabe? Es que yo te conozco, Moscú. Le quiero mandar un saludo a Dave Barba. Dice que nos escucha en San Luis, Missouri. Órale. ¿Y qué cree? Me dijo, chino, ¿cómo le hago para invitarles un Starbucks? La neta es que todas las mañanas se rifan y quiero agradecerles de alguna manera. Y me mandó una tarjeta de 100 bolas de Starbucks. ¡Oye! ¡Llámala, amigo! Se llama Dave Barba. Dave Barba, en este momento, Giselle Bravo te va a mandar un código para un mes de suscripción gratis a GiselleBravo.com. ¡Ey! 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 No, de verdad, Dave Barba se rifó, nos mandó 100 bolas. ¡Ay, 100 bolas! Son 100 bolas. Thank you very much. Thank you.
Thank you very much. Ahora sí que ordenen. Ordenen que Dave Barba invita. Bien, gracias, como querido Dave Barba. Aquí estamos a seguir haciendo la barba. Para que mandes más. Ordenen, por favor, dos tamales, un champurrado. Ay, no, hay tamales. Unas toqueras allí de las. ¿Qué es una toquera? Un pan allá, michoacano allá, vale. Ay, no hay eso, señor. Bueno, bienvenidos ahí. ¡Oye, los tiché! Señores, 2000 maras. Detenidos en El Salvador, ninguno saldrá libre, y dice Bukele también. Los Ángeles recibirá 12 pulgadas de nieve, señor. ¿De nieve? Sí. ¿Los Ángeles? Sí, les tengo todos los detalles. Además, la gente se está yendo de Los Ángeles y de San Francisco. ¡Ya está muy caro vivir aquí! Oh, ¿esa la acabo de decir ayer, estúpida? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, dije la. ¿También de San Francisco? Ahí no voy a decir a nada porque yo no me acuerdo tampoco. Ayer se fueron a Texas. La Dino Tichet. ¿Acaba de salir hoy? No. Ayer. Sí, pues en los diarios que tú ves, Vali. ¿El LA Times? Pero la acabo de decir ayer. A ver, ¿qué dijiste? ¿A dónde se fueron? A Texas. No. Claro. Bueno, dije, las siete ciudades de Estados Unidos donde la gente se ha movido, incluida San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. San José. San José. La dije ayer, chino. Chicago. No. Pues síguela, pues está bien. Pues. Está perrestre. Le voy a decir a dónde están yendo. Oh. ¿Are you kidding me? Eso ya lo dijo. No, ya pues, también lo dijo. Pero si le acabo de decir yo ni me acuerdo. Pues sí, chino, porque tú nomás estás pensando en lo que tú haces y en tu mundo. Ahí sí estoy de acuerdo. A ver. Vives en Chinolandia, no vives en lo que está pasando a tu alrededor. ¡Ay, usted tampoco! ¡Yo sí! A ver, ¿a dónde se fueron la gente? A muchos lados. Como unas 8 ciudades. Gracias, sí, de una lista. Arizona. En Arizona. Gracias. Ve, Ferrari es la tesis. Cambiamos de noticia, pues. Los deportes, Tito Padilla, chino, nos sorprenderá con una noticia. ¡No, ya la tengo, señor! O venga. ¡Se va a aplicar nuevo impuesto! Pero solamente a los millonarios. ¿Cuánto les van a bajar? Le tengo los detalles. Está bien, entre más ganen, más que más te quiten. No hay de otra, lo chavo. Lo que es, lo no más lo que es. Entre más ganes, que más te quiten. Vámonos. Tenemos una de 8 y nadie la está diciendo. ¿Cuál? Hoy salió la primera encuesta electoral y va arriba Trump a diferencia de Joe Biden. Si hoy fueran las elecciones. A esa no la tengo yo. Yo tampoco. Sí, señor. ¿Dónde, güey? Sí, ¿dónde la vi? La pool, de hecho, la acabo de ver. ¿Dónde? Ahorita te la paso. Bueno, yo la digo, pues, pásame el link. Sí. En los deportes, Tito Padilla, señores, Portugal va al Mundial. Colombia, lágrimas, Chile también. Chi, le, le, le. Y en los espectáculos. Jim Carrey dice que quedó asqueado tras la noche del Oscar por bofetón de Will Smith. Periodista asegura que ninguna trabajadora doméstica le ha ido tan bien como Yalitza Aparicio. Lo atacan por ofensivo. ¿Quién dijo eso? Un periodista. No manches. No, bueno, al rato platicamos de eso. Comenzamos. Esto es Notichet. Wow, sí se manchó ese vato, That's wrong. Como quiera que sea. Vamos a hablar de las pandillas, señores. 2,000 detenciones en 4 días. Nadie saldrá libre. Eso dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele al detener a esta mara, puro marero. 2,000 en 4 días. Andaban bravos. Sí. Después de unas horas de un régimen de excepción decretado por el presidente de El Salvador, a quien poco, pues ahora sí que le ha hecho caso a recomendaciones de derechos humanos, dijo, no, señores, vamos con todo contra los mareros. Se endurecieron operativos desde hace 4 días contra las pandillas y sospechosos de ser parte de ellas, así como tipo con los que, como los que anda la Ferrari. ¿Cómo, señor? Que no son cholos, pero se visten como cholos, hablan como cholos y... todo como cholos, pero ¿verdad? No son cholos, pero no son cholos, según ella, como quiera que sea. Ya presumió la detención de más de 2,000 personas, para ser exactos, 2,163. Esos fueron los detenidos. Ninguno saldrá libre, advirtió el presidente salvadoreño. Las autoridades están arrasando parejo con los pandilleros. Fíjate que es que El Salvador entró en una crisis hace un mes. Ya. Había como 35 tantos homicidios por día por cosas relacionadas con las pandillas. Entonces, como que dije, ¿sabes qué? Vamos con todo porque esto se salió de las manos ya. Sí, tenía récords cada rato. Se rompió un récord de los asesinatos en el país. That's crazy. Como quiera que sea, están agarrando parejo. Una parte de la población lo aplaudí ya que estaba asoleado. El país azotado por estas organizaciones criminales, la 18, la Mara Salvatrucha y no sé si haya más.
como quiera que sea. Pero Derechos Humanos metió su cuchara allí y dijo, no, porque tiene que haber filtros de detenciones, comparecer cholo no es suficiente, y como quiera que sea. De hecho, él dio un tuit donde había un camarada que le decían el malévolo, que está anda plaqueadísimo de la Mara Salvatrucha, y luego él como que se lo dedicó a los Derechos Humanos diciendo, ¿y cómo saben quién son pandilleros? Pues así, teniendo esta cosa, aparte de su indumentaria y eso, pues las marcas de que andas en el barrio, aquí te para la placa y luego te levanta la camisa, a ver si no traes un placazo, pues sí. Y así traes placa. ¿De dónde tú qué? ¿De qué eres cholo? No, a ver, levante la camisa. No, pues tienes un 1 y un 3. No, pues si eres cholo. No, pues si eres. No, es que seamos 13 hermanos, nana. ¡Cuál chaqueta de borracho! Sí, la neta. Yeah, a ver, a mí no me lo favorito. La S y la F, y no es que soy siempre fiel. No, San Fernando, señor. San Fernando. Why are you lying, bro? ¿Por qué trae la P? No, es que yo puedo. No, usted es de Pacoima, compa. Así los agarran, pues, ¿verdad? That's true. ¿Sí? Sí. ¿Y usted trae la L y la A ver, ¿por qué trae la E y la L y la A? Es que estamos listos a todo. No, señor, usted es listo de ley, señor. Entonces, así anda, ¿verdad? ¿Por qué trae la S y la C? ¿Del sur centro? No, es que somos compañeros. ¡Ah! Así les va agarrando pues la placa. 2000 y feria, 2000 cholos y no los va a soltar. Dice Bukele, como quiera que sea. Se habla de que también se va a incrementar. Acá ahora vamos por el lado negativo. Bueno, si es, ¿a dónde va a meter esos 2000 vatos? Si las cárceles de El Salvador están a reventar de reos. ¿Neta? Sí. Like overpopulated. Overpopulated, no, pasan unas cosas bien gachas ahí, ¿vale? ¿Por qué sí? Porque cuando... No te quiero decir. Díganme. ¿Sabes lo que hacen los reos? ¿Qué? Los reos por violación y eso, que caen a esas cárceles. O sea, los violadores que caen ahí. Como todo el mundo los quiere filerear y así. Ajá. Los aíslan, entonces lo que ellos hacen... Ay, no, me da... Dígalo, Don Cheto. Lo que los reos hacen es... Cuando ellos hacen sus necesidades, ajá, se embadurnan todo su cuerpo de su propio excremento para que nadie se les acerque. Por la hediondez, pues, este vato es que trae ahí. Porque pues siempre te da muy cholo, pero te da asquito agarrar, pues. Y pues por eso así se cubren ellos. ¿Es en serio? Sí, sí. Wow. Fíjate la pinta, No, pero si no ser cholo no está en chila mi otra, no. O sea, yo era cholo, pero de rancho, pues, rancholo. Allí. ¿Usted fue rancholo? Rancholo, pues, rancholo. Ya cuando vine aquí dije, ay, mejor... Rancholo. O sea, en el rancho sentía usted rancho, malandro. Mi malandrón, seguro. Rancholo. Cholo, pero aquí no, aquí sí está bravo. Pues. No me lo puedo imaginar de ser rancholo, Don Cheto. ¿Rancholo? Oiga, y cuando brincó el charco y de verdad vio la realidad, ¿qué? No, pues no, pues luego ya Dios me castigó con un cholote aquí en la casa. ¿Uno de verdad? ¿Por qué nunca se rayó? ¿Quién, yo? Sí. Ah, sí. ¿Cómo no ve la panza? No, son estrías. Adelante, Giselle. Gracias, Don Cheto. Vamos a cambiar el tema abruptamente porque ahora se llegó esta noticia para todos los angelinos, ya que dicen va a recibir hasta 12 pulgadas de nieve en las áreas montañosas, más lluvias durante esta semana. Dice que también podrían haber inundaciones urbanas menores y algunos deslizamientos de lodo a lo largo de las áreas quemadas. Eso se informó el Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos. Por otro lado, allá en Texas, Oklahoma, Kansas, partes del este de Nuevo México y el sureste de Colorado se presentan como las áreas con mayor riesgo de incendios forestales actualmente. Obviamente pues se debe a la sequía, la baja humedad y las temperaturas cálidas pronosticadas para la próxima semana, y se espera que Texas tenga un clima en los 80 durante toda esta semana, que le ayuda, se está yendo bien dentro de lo que cabe, pero a nosotros nos neva en Los Ángeles, Don Cheto. Oh, sí, un día de barato, ¿no? Pues en las montañas. Sí, va a llover. También. Creo que el jueves hay probabilidad de 25% de que llueva. Volvió el frío, porque ya se había ido. La semana pasada usó mucho calor. Pues dicen April showers, ¿no? En abril, April showers. April showers, sí. Señores, voy a hablarles de Donald Trump, que según una encuesta que acaba de salir, si fueran hoy las elecciones, ganaría Donald Trump. Un sondeo reveló que si las elecciones se realizaran en este momento, Donald Trump recibiría el 47% de apoyo, comparado con el 41% que respaldaría a Joe Biden. 12% restante y está indecisos.
Curiosamente, los 49% de los estadounidenses consultados dijo que elegiría a Donald Trump, mientras que el 38% votaría por la vicepresidenta Kamala Harris en caso de que ella fuera la que tomara o que fuera la siguiente candidata del Partido Demócrata. Trump, incluso si Trump y Biden deciden no postularse en el año 2024, los demócratas pueden enfrentar algunos desafíos, ya que esta encuesta encontró que Kamala Harris lideraba al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como favorito para la nominación presidencial en el siguiente término, como quiera que sea. No se les haga a ustedes raro si vuelve Trump. De todos los republicanos, el único que le puede dar triunfo a para llegar otra vez a la presidencia es Donald Trump. Porque tanto como Ron DeSantis como Ted Cruz, que son dos de los presidenciables, ninguno de ellos le ganaría ni a Kamala ni a Biden. No, el único republicano sería Donald Trump. Ay, otros cuatro añotes con el Trump. Como ni Dios quiera. Lo quiera. Bueno, como quiera que sea. Vamos contigo, Chino. Adelante, hijo. El proyecto de presupuesto del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para el año fiscal 2023, ya lo puso. ¿Por qué le dice así? Nunca he entendido. Es que eso. Cuando agarras aire se te escucha así. No, nada que ver. Como que tocan tus dientes con tu, no sé si tu lengua, tus labios y haces como un... ¿Será? Sí. Así haces. Anyway, en conferencia de prensa, Joe Biden dijo que van a pagar el 1% de los estadounidenses estarán sujetos a este impuesto porque solamente son los multimillonarios. Lo cual, digo, a final de cuentas, no nos va a afectar. Se planea recaudar aproximadamente 360 mil millones. Ahora, ¿a quién va a afectar? A familias que tengan un patrimonio superior a los 100 millones de dólares. ¡Oh! No, pues, ¡protesto! ¿Por qué yo? ¿Cuándo, güey? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dicen que solo es el 1% de los estadounidenses. Se les planea que paguen un impuesto del 20% en lo que son sus ganancias no realizadas. Y es que los multimillonarios lo que hacen, en palabras rancheras, es de que ellos invierten a largo plazo. A 10 años agarran cierta cantidad y la ponen a inversiones y obviamente no deducen nada hasta después de 10 años. Entonces, ese dinero ahí está creciendo, pero ellos no generan, no dan nada. ¿Cuánto es el 80, 78, tanto por ciento de la riqueza está en manos del 1% de la población? Sí, exacto, el 1% de la población. Si todo lo demás, el otro 20%, el otro 80% de la población, ¿cómo era? El 20% de la riqueza. No, el 99% de la población, nos cooperáramos. Ajá, sí. Y juntáramos toda nuestra feria, no le toparíamos a ese 10%. No. O sea, te lo voy a simplificar a Ferrari y a la Giselle. A ver. Ahí te va. Si somos 100 personas en un cuarto, una persona tiene el 80% de la riqueza de todo el cuarto. O sea que si los otros 99 y nos juntamos toda la feria que traemos, y ni ese así, vato tiene todavía más que nosotros. Ni así le topamos. No le topamos para nada a una pura persona. That's sad. Entonces, por un lado está bien. No, el que más gane y que más pague, señores, no hay otra. Y es chavada. Que, ¿sabe qué? En un sondeo que hicieron, un bombero o un profesor paga más, incluso el doble, que un multimillonario de impuestos. Claro. Uno paga más. Por eso cuando ves a un rico que, ay, es bien buena gente y regaló no sé qué. No, señores, lo hacen por deducir impuestos, los bofones, hombre. Neta, los multimillonarios, ahora sí que casi hasta le regresan más dinero que a uno. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto entraría en vigor para el próximo año y les quitarían solamente el 20%, pero pues a los multimillonarios, que tengan más de 100 millones en sus cuentas. Me salvé, yo tengo 98. Me salvé. Ay, regresamos con otro que sí tiene 100 millones en su cuenta de banco y él solo hace los deportes por hobby, porque es de los más ricos de Las Vegas, Tito Padilla, Tito. Muy buenos días, Don Cheto. No, ya me soñara con 100 millones, pero en fin. Al regresar, Don Cheto, resultados de la Conmebol Perú. ¡Bravo, Perú! Va al repechaje, tranquilos. ¿No? Y Cristiano Ronaldo y el señor Messi a nada, a punto de estar en el selecto grupo de 5 mundiales. Todo esto al regresar. Exacto. Regresamos, Tito. Don Cheto, al aire. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire.
¡Wow, señores! Tito Padilla Deportes, mucho de qué platicar, señor Agapito. ¡Vámonos derecho! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hoy se conocerán a los otros dos invitados directos de CONCACAF, Don Cheto. ¿A qué horas? 6:00 p.m. Todos los partidos, Don Cheto, ¿eh? Todos los partidos. Costa Rica contra Estados Unidos, que México estará muy al pendiente. No el Tata, no nadie, sino alguien del cuerpo técnico. Jamaica, Honduras, México, El Salvador, y otro que debe estar al pendiente sería Panamá contra Canadá. Pero Costa Rica, ¿por qué? Le explico, Don Cheto. México o Estados Unidos con un empate ya están del otro lado. Serían 26 puntos, Costa Rica tiene 22, pero Costa Rica y Estados Unidos se enfrentan. México con un triunfo llegaría o podría llegar hasta el segundo lugar de la tabla general, Don Cheto. Ahí es donde está la cosa. Así que hoy México ocupa ahí en el Estadio Azteca salir con contundencia, salir enfocado, meter goles, que es lo que importa. ¿Por qué? Porque el tridente, como dijo el chino, no ha servido para nada. ¿Cuántos Irving Lozano, cuántos califican del grupo? Ni Tecatito, ni nadie. ¿Cuántos tienen pase directo? Son tres, ¿no? Tres. ¿Y el cuarto es repechaje? Un repechaje. No, sí podemos quedar fuera o no? A ver. No. Fuera ya no. En el repechaje ya. ¿Por qué? Porque Panamá tiene 18. Panamá y Costa Rica son los que están ahí luchando. Dado caso que Estados Unidos le ganara a Costa Rica y Panamá-Canadá, Panamá se le podría ir arriba a Costa Rica. O sea que ahorita lo único que nos interesa es no llegar al repechaje, chino. Eso es lo único que nos interesa. Ok, sí, ya aseguramos. Automáticamente Costa Rica, si ganara ya y México perdiera, México queda en cuarto y se va al repechaje. Ya capiche. Sí, pero ya él no es pues hacer eso. No, ya está con un empate ya. ¿A what time is the game today? A las 6, ¿no? 6:00 p.m, todos los partidos, Don Cheto, todos. Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, Honduras, México, 6:00 p.m. Sí puede, ¿verdad? ¿A what time is the game today? Sí puede. Viejillo, ¿cómo? Sí. What time is the game today? Oh, yeah. ¿A qué horas es el juego ahora? At what time is the game today? At what time is the game today? Yes, hey. Yes, sir. Yeah, I understand, Don Cheto, I understand. ¿Eh? Oh, yeah. Oye, Agapito Padilla, that to me, about Perú. Oh, yeah. Don Cheto, bravo, Perú, muchos. Ay, que porque pasó lo que sea, señores, Perú, muchos, ay, que lo robaron, no. El día de ayer salió a hacer su trabajo desde muy temprano, 2-0, le gana Paraguay con esto. Bueno, los otros resultados, en Brasil se dio un festín 4-0, Uruguay, qué partido, salió por ahí Cavani, entró el señor Luis Suárez y mete el gol del triunfo, golazo, de media tijera o media chilena por ahí, 2-0, empate entre Ecuador y Argentina, 2-0 Paraguay, y Colombia le gana 1, ya no sirvió nada lo de Colombia porque pues estaba esperanzado que Perú perdiera, ¿no? Pero bueno. Sí, ya. Sí, ganó. Oye, pues la tabla. Hubo lágrimas a los chilenos, los colombianos. Sí, el novio de Giselle, sí. Jami Rodríguez, llora y llora. Oh, yo lo consuelo. Llorando, mi bebé aquí en mi llorando. Pecho, iré. Aquí. Es que. No, pongo su cariño. No, pero también Colombia apenas se ganó 1-0, ¿no? Bueno. Sí, o sea, sí, Colombia ya había. Le anduvo batallando mucho, duró bien hartos partidos mucho, sin ganar. Mucho. Y los chilenos, pues también. Hubo un tuit allí de Arturo Vidal que se me hizo así como que. Se me hizo mi mamá. Y las verdad que decía: vayan, hijos míos, duerman en paz. Su padre mañana llevará a Chile al mundial. Algo así decía. ¿No? Como, y ahí está. Chile. Tómala. Oye, ¿con quién va Peruto? Perú tendría su juego sería en Emiratos en Qatar y está esperando a Emiratos Árabes Unidos, Australia, y el juego sería el 7 de junio a las, ¿qué será? Como 3 de la mañana de aquí de Estados Unidos. Se me ha hecho 3. No, pero los peruanos van a estar muy al pendiente. Tito Padilla, Portugal. Don Cheto, 2-0 Portugal. A Bruno Fernández, 2 goles, doblete. Polonia, también Lewandowski, Don Cheto, 2-0 a Suecia. Y con esto, pues, me estuvieron dando en las redes sociales de que, ¿por qué nomás hablaba de que iban a completar 5 mundiales, tanto Messi como Cristiano Ronaldo? Sí, van a ser muchos más, está, y aquí se los tengo. Por eso les dije, entrenar a selecto grupo de 5 mundiales con Tota Carvajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, con Buffon. Y estaría, si va Cristiano Ronaldo en este 22, sería su 5º mundial. Lionel Messi sería su 5º mundial también. Andrés Guardado también, si lo llaman, completaría 5 mundiales. Y también Memo Ochoa completaría 5 mundiales, Don Cheto. ¿Qué le parece?
Fíjese nomás, Tito Padilla. No, y muchos cracks que van a estar ausentes. Ayer con la derrota de Egipto. No, Mo Salah no, no va a ir al Mundial. Riyad Mahrez no va a ir al Mundial. Riyad Mahrez, sí. ¿Quién más no va a ir al Mundial? Haaland no va a ir al Mundial. Los bosnios, Checo y Piane no van a ir al Mundial. ¿Quién no va a ir al Mundial? Los eslovacos, Oblak. Portero del Atleti no va a ir al Mundial. Su portero favorito, don Cheto, su portero favorito. Oblak, a mí se me hace que el mejor del mundo. No va a ir con Gabón, no va a ir a Aubameyang. También, de verdad, muy cierto, Aubameyang también no va. Sí. Patrick Schick, que es ahorita la sensación de República Checa, ajá, no va a ir al Mundial. No va a ir Chalanoglu de Turquía, ni Son Yusu. Ah, pero para el próximo Mundial ya, hombre. Van a haber más equipos. Donnarumma, Jorginho, Berratti, Chiellini, Monucci. Bueno, no van a ir el Zlatan Ibrahimovic, ¿cómo sabe tanto? Fosberg, Kulusevski, Isaac, que son los que perdieron, ¿verdad? Los suecos que perdieron. Bueno, son muchos, Tito Padilla. Oye, Tito, ya la Ferrari nos está haciendo señas. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, bueno, Tito Padilla 74, todos los espacios, o Tito Padilla Deportes de Facebook, Instagram también, y Twitter, bastante información deportiva. Yo me voy, Romesudo, me desaparezco, quien digo fuga, Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor Jim Carrey dice que se quedó asqueado tras la noche del Oscar por el bofetón de Will Smith. Además, periodista asegura que ninguna trabajadora doméstica le ha ido como a Yalitza Aparicio. Se vuelve viral, hay un escándalo, le cuento. ¿Cuánto te pagó Will Smith? ¿Cuánto te pagó Will Smith? ¿Cuánto? ¿Cuánto te pagó Will Smith? 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 Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Sí, señores! ¡Estamos al aire! ¿Cuánto te pagó Will Smith? ¿Cuánto te pagó Will Smith? ¿Cuánto te pagó Chris Rock? ¿Cuánto te pagó? Déjalo. ¿Cuánto te pagó Chris Rock? ¿Cuánto te pagó Chris Rock? ¿Cuánto te pagó Chris Rock? ¿Por qué me iban a pagar Chris Rock? ¿Por qué hablas Will de Smith, ellos? Ya la Pink Smith. Sí, ya cuánto. Oiga, los memes están bien perros de Will Smith. Hay unos bien buenos. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras, ajá, en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está, perros, don Cheto? Muy bien. ¿Cuál tu meme favorito de la cachetada de Will Smith? Híjole, yo creo que cuando sale Eugenio Derbez... En la ventana. Sí. Tu meme favorito de la guachetada de Will Smith. A mí la comparación de que estuvo presente las mejores dos cachetadas ¿También? Eugenio Derbez, okay, con Yáñez y... ¿Tú, Chino? Yo el del moro, el que ponen a alguien que se puso un paliacate, como el que le están jalando el pelo y no tiene, le está jalando el paliacate, dice Will Smith con su esposa después del problema. Tiene pelo, le está jalando... El mío es el que decía, si eso hubiera sucedido en México... ¿cómo se arreglará todo eso? Y decía así como, no, y que ya Smith está pelona. Y Will Smith, chupa. Y ya se arreglaba todo el problema, ¿verdad? Con un albur. Bueno, pues el que a mí me hizo mucho reír, perdón. Adelante. También me hizo reír mucho el de las caras de Lupita Nyong'o atrás de Will Smith, así de, ¿cómo nos gusta el chisme? La cara que ponemos cuando nos dice, así de mucha emoción de ella, muy chismosa. Oiga. Obviamente el asunto de Will Smith sigue dando de qué hablar. Jada Pinkett Smith ayer habló por primera vez, rompió el silencio tras lo que sucedió con su marido. Y bueno, ella dijo en una entrevista, don Cheto, que ya quiero disculparme públicamente. Después de que él dijera que públicamente se quería disculpar con Chris y que se equivocó y que fue fuera de lugar lo que hizo, pues su mujer dice que esta temporada es para sanar y que está en ello. Escribió Jada en sus redes sociales, don Cheto. La cuestión es que está siendo severamente criticada luego de que hace unas semanas o hace unos días dijera en una entrevista que ella ya había pasado la página en el asunto de su cabellera, que ella ya estaba, lo había superado completamente y se vio evidentemente que no lo había superado. Pero, uno, nadie le puede criticar a ella qué superó y qué no, y qué le duele y qué no. Claro, o sea, y muy bien, muy bien. Eso es, eso por un lado. Pero en segunda, señor,
También, si ella como mujer está o no de acuerdo con lo que hizo su marido, es completamente un asunto personal. Claro. Pero bajo ninguna circunstancia podemos justificar la violencia del señor Will Smith. Exactamente. No. O sea, sí, son cosas distintas. Sí, uno, la tenemos que entender, una casi, casi de, debería ser una máxima de la, de la, del mundo de la de sociable y de... La gente es diferente a ti y claro, ella tiene sus formas de superar o no superar sus traumas y sus cosas que tiene. Entonces uno puede decir, ¿por qué esa agüita que le dice pelona? Sí, sí está pelona. Saludos al chino. Este, que es muy que a veces simplifica mucho. Ay, ¿por qué yo? Porque tú tienes mucho y no y lo digo sin te sin ofender. No, no te quiero ofender, pero tú tiendes a simplificar mucho los problemas de la raza. Como, pues si estás pelón, ¿por qué te agüita que estés pelón? Sí, te entiendo lo que quieres decir, pero no toda la raza lo supera tan fácil. Yo le voy a decir, don Cheto, y usted lo sabe de eso que está hablando psicológicamente, hay heridas que ya aparentemente están sanadas y que con cualquier cosita se nos vuelven a abrir. ¿Por qué no hablamos, señor productor, de traumas que todavía no tienes y no superas? No, sí, al ratito. No, porque sí, están las caíditas. Está bueno, porque están las caíditas. Bueno, está bueno, tiene razón, está bueno. Supuestamente la mamá de Will Smith habló y había dicho que Will Smith ya estaba como muy renuente por todas las críticas que ya ha tenido sobre su matrimonio. Y cabe mencionar de esta plática que tuvo en este programa, ya que tiene la mesa... Red Table. Ajá. Red Table Talk. Y si usted no ha visto el video también, que una conversación muy profunda que tuvo con Will Smith, donde explica esta relación extramarital que tuvo cuando... Bueno, ¿se podría considerar extramarital o abierta? Abierta, cuando ¿no? estuvieron separados y ella anduvo con un amigo de su hijo. Entonces, como que tanta crítica que él ha recibido, como que esta fue ya la cereza del pastel para él explotar. Lo que pasa es que también si estás en el ojo público y te avientas a declarar cosas tan personales, sí, pues al final abres la puerta. Exacto. Para que la gente ya se entere de toda tu vida. Pero no por eso nos da la libertad ni derecho de poder criticar cualquier situación. Ella está viviendo su proceso y está bien. Él no la defendió de la mejor manera. Digan lo que digan. Yeah. Y justamente su compañero actor Jim Carrey, don Cheto, en la promoción de esta nueva película que trae, dice... ¿Otra que, nueva película? Sí, ¿cómo se llama la del videojuego? De... Oh, la de Sonic. Sonic 2. Dijo que quedó asqueado por la ovación de pie que le dieron a Will Smith. Dice, realmente sentí que eso era una indignación muy clara a que ya no somos un club genial, de que ya no estamos en onda. Dice que realmente Rock no quería problemas. Dice, hubiera anunciado esta mañana que iba a demandar a Will Smith por $200 millones porque el video estará ahí para siempre. Será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijeron palabras. Mm. Es lo que dice Jim Carrey, quien también es comediante y además ha sido compañero de Will Smith de muchos años, señor. Ahora, también se nos está olvidando mucho Chris Rock. Claro. Como que lo estamos dejando muy acá y la forma en que aguantó vara. Porque él se pudo ver trenzado a madrazos, salirse de la ceremonia... pudo haber hecho muchas cosas. Veo un video que está rolando en estos momentos, don Cheto, que cuando pasó eso se bajó del escenario Chris Rock y se veía como que estaba llorando y fue él directamente a hablar con Will Smith a pedir disculpas. Creo que no sé si lo subió TMZ, una plataforma de esas. Entonces es lo que se me hace raro. ¿Por qué tardó tanto Will Smith en pedir disculpas cuando habló con él fuera del escenario? Y Will Smith, como la fresca mañana, se fue de fiesta y feliz de la vida y hasta el siguiente día se disculpó. Eso se me hizo como que, I don't know. Es que a lo mejor le cayó el 20. Obviamente cuando su manager y su PR vieron toda la vorágine de información que estaba saliendo, le dijeron, no te disculpas o se te va a acabar la carrera. Claro. Ah, pero también yo digo que... Mucha raza ya se agüitó con Will Smith. Sí. Y así como... ¿Le va a afectar? No, sí le va a afectar. Le va a afectar. Sí le va a afectar. A mí, yo quién sabe, ¿vale? Bueno. No, sus películas. Y la última que vi fue la de Jenny Miniman. Sí. ¿Eh? ¿No he visto la del Rey Richard? A ver, ¿cómo? La de Jenny Miniman. Y él sale de dos, de joven y de viejo. Sí, sí. Ah, caray. Es sí, una de, sí, está muy buena. Está buena. Está muy buena. Buena. Es como un vato que él es el mismo y lo mandan matar a él mismo, pero al verdadero. Sí. Un androide de él. Sí. ¿Cómo se hecho llama? A imágenes. Géminis. Gemini. El hombre es Géminis. En España le pusieron las increíbles aventuras de él mismo. Oiga, don Cheto, el día de hoy, 30 de marzo, se conmemora el Día de la Trabajadora Doméstica.
Y el economista Enrique Galmán puso un Twitter que ha levantado ámpula en la vida social y política en México, porque puso que felicitaba a las trabajadoras domésticas y que sin duda a la trabajadora doméstica que mejor le había ido en la vida ha sido a Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio, señor, no era trabajadora doméstica, era docente. Entonces, la tendría que haber felicitado el 15 de mayo, que era Día del Maestro, o si no, el Día del Actor, porque ya es actriz. That's so wrong. Entonces, me parece que hacerlo, hasta Felipe Calderón, hasta un montón de gente, don Cheto, autores, gente realmente importante de la cuestión cultural y política en México, está entrando al pleito porque dicen que fue un comentario demasiado desafortunado y muy clasista y racista. Don Cheto al aire. ¡Señores, buenos días! Una hora más del programa 4 después de la hora. Traumas no superados. Ok. Tú estás. Ok, no entendió nadie. No. Bueno, ¿tú estás consciente del trauma que no has superado? ¿Trauma? Sí. Ay, no, yo no creo que tenga trauma. No, si tuvieras, te da una cintariza, güey, aquí en vivo. ¿Qué trauma vas a tener tú? Los chaparrona Bonaparte, ¿no es todo un poco trauma? No, me trauma porque me pongo heels y ya estoy bien. Ah, bueno. Y además a mí me gustan grandotes, entonces no importa. Bueno, pues. Mira, corre y cambia el aceite, la ven. Toma, para... ya que estás aquí, para que no estés aquí de oquis, porque hoy vamos a entrar en un terreno medio fuerte. ¿Y para qué me quiere mandar a mí? Pues sí, pues no vas a compartir nada. Pues no tienes traumas, la perfecta, aquí. No, antes me traumaba cuando no tenía boobies y por eso me puse. Now we talking. Uh-huh. Ok, traumas no superados. Al menos tenemos conciencia y aceptamos que no hemos superado ciertos traumas, ciertas cosas físicas que podamos tener con nuestro body. ¿A qué va todo esto? A la señorita Yada Pink, que es mi esposa de Will Smith. Sí, vamos a hablar de ese tema. Sí es necesario hablar. Sí consideramos que se debe de hablar. Ella se ofendió porque le dijeron pelona. Básicamente le dijeron pelona. Uh-huh. Entonces ella había dicho que ya lo había superado, lo de la pelonez. Pero al parecer, no tanto, porque no le halló gracia. Y una forma de, a lo mejor uno de los signos de que ya superaste algo, es cuando lo tomas con humor. Uh-huh. Okay. Y de hecho el humor ayuda mucho en superar esos tipos de traumitas, la mera verdad. Al principio es muy difícil, pero no estoy hablando desde un punto de vista psicológico, desconozco cómo la psicología, qué métodos, qué tácticas usas para solucionar los traumas. Pero vamos a hablar. A ver. Traumas, Ferrari. ¿Hay un trauma que no has superado tú? Sí. ¿Cuál? Lo de mi cara, señor. Ok. Sí, ya nos habías dicho. Sí. Pero no tienes nada ya, güey. No tienes nada. No, sí, es que, I don't know, pero aquí en este lado, like, tengo una, ¿cómo se dice? Una deep scar. ¿Cicatriz? Ajá, sí, pero bien... Yo nunca te he visto, güey. No, no se ve ni madre. Es que no es el cañón del sumidero ahí. Es profundo. Mire, estoy jugando. Podemos hacer un aquí un entre paréntesis. ¿Se acuerda la otra vez que hablamos, no sé qué, también de traumas o algo? Usted nos estaba traumando más. No nos traume más. No, no va a traumar más. Ok. ¿Cómo le va a llamar el segmento? Sanando con Don Cheto. Sanando vidas. Sanando tus traumas. Sana. Babichi. Babichi. Babichi, dije Babichi. No, sana Babichi. Sana Bagana. Sana Babichi. Traumas que no ha superado, chino. ¿Sabe qué? Yo hubiera dicho que... ¡Los dientotes! No, ¿sabe? ¡La pelona! No, tampoco. De tu papá. ¡Las nalgas! ¡La nariz chueca! ¡No! ¡Ay, todos! No, ¿sabe qué? Últimamente no supero las canas. No supera las canas, esa es buena. Pero ¿por qué si te las no puedes le quieren ver? No. Mira, tú, te lo digo de amigos, yo te admiro mucho, porque tú eres un tipo que es una persona que se ha superado. ¿Eh?
¿Sí? ¿Qué? Se superó las nalgas. Ah, sí, sí. Se superó los dientes. Se superó los dientes. Se superó el abdomen. Las canas. Ok, welcome to the club, homeboy. Ya sé. But I have a question. Si tú te las tiñes, ¿por qué te traumas? O sea, por eso si me las tiño. Pancho barrazazo y ya. Sí, o sea, no es hay... lo que hago, es lo que hago. Pero haga de cuenta cuando me rasuro. Pero sí, dices, malditas canas. Y me veo las canas, digo, la gente, no, la gente que nos está escuchando no sabe que... A algunos días, por ejemplo, el lunes viene a trabajar el chino, el martes viene Pancho Barraza, el miércoles viene Cepillín, y así... La transición. Sí, entonces yo creo que es un trauma que todavía no. Yo, cuando no me hago el Pancho Barrazazo y me veo así que me dejo la barba crecer, la tengo blanca de los lados y no, me trauma. ¿Sí? Me siento... A mí me está traumando mi papadón, fíjate. Sí, el debería. Día, el, si ay, no, pero está bien cute. No, es cute, pero... La foto que le tomé se ve bien tierno. Sí, vean, últimamente he notado que la papadota perra esta que me repapalotea me ha crecido en vastedad en los últimos meses. Y ayer, de hecho, ahorita tomaron un video para hacer una carrilla aquí personal con el Chapis, ¿verdad? Y estaba yo acostado y se me miraba un papadón, güey. Y no sé por qué últimamente y me anda haciendo mucho ruido la papadona. ¡Quítesela! No, no me la voy a quitar. Yo como don Francisco se la quitó, ¿verdad? Sí. Uy, apenas se va a decir que... ¡Va! Andale gritando a don Francisco. Ya estoy yo igual de papadón que a don Francisco. ¡La maldad! Ok. ¡Quítesela! Entonces, no, todavía no es mi trauma, pero ya la estoy notando y empieza a... molestarle. A molestarme la perra papadona. So cute. Ay. Cuando ay. Digo no, así se oye. No. Ay. Así se oye la papadona. Traumas ahí. Señor, mi trauma más grande es mi cuerpo mal hecho. No, yo no tengo cuerpo mal hecho. ¿No? No. Seguro. Segurísimo, pero... A ver, ¿qué iba a ser que echas? Tu cuerpo mal hecho, ¿verdad? No. ¡Cheto! Estoy jugando. La verdad no tengo cuerpo mal hecho, la verdad no. Pero lo que sí es que estoy muy grande, don Cheto. Entonces, en algún momento, muchos momentos de mi vida me ha afectado el sobrepeso. Entonces... Okay. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha afectado más en los últimos días, primero que un compañero de trabajo me dijo, estás bien gordo, un día de la nada, así. Y ahora fui con el doctor el día de antier y me dijo que peso 35 libras más que hace 2 años. No he podido dormir del estrés. ¿De que estás bien gordo? Sí. Oye, vale, pero no estás gordo. Al contrario, tu altura. Con altura. Con altura. Con tu altura... Pues, vences a la gordura mucho. Por ejemplo, yo, tu chaparrón Bonaparte, a mí ponme 10 libretas, o a Giselle, ponme 10 libras y a mí ponme. Se nota luego, no, caliente, a ti se nota. Ponme 10 libras y no se nota como una persona chaparrona. Pues sí. Dice don Cheto, saludos a la Ferrari. Mire, hay muchas opciones para quitarse las scars. Láser, microneedling, que busque opciones. ¿Ves, Ferrari? La gente quiere ayudar. Nomás a decirte con qué, no con dinero ni nada. Es lo que más necesito. Ok. Don Cheto, me trauma mi peso. Pesaba 222, ya bajé de peso. Estoy en 175, wow. Mido 5'7", soy una mujer... Bien, pero yo me sigo viendo gorda. Bajé 3 tallas menos de ropa y me sigo viendo gorda. La gordura está en la mente, mi querida Janda. Alejandra. La una gordura, lipo, amiga. Muchas veces la gordura es mental, ¿eh? ¿Usted cree? Y sí, yeah. O sea, por ejemplo, la mía no es mental, ¿verdad? No. La mía sí es corporal. Sí. Pero hay morras que están muy delgadas y ellas se ven gordas. A mí me pasaba ya, eso. Ya, sí. Ay, cuando llega alguien con el cuerpo de la Giselle y dice, ay, me veo bien gorda, que uno la quiere agarrar del pelo. Ay, sí, cae perra gorda. ¡Estúpida! Gorda. Sí, o sea. Te odio. Así, gorda. Ay, qué gorda le veo. Ay, vete para acá. Ay, cállate. ¡Estúpida! Sí, Giselle, en vez de Giselle. Sí. ¿A poco no, Ferrari? La Carmela, nunca digas en vez de Carmela que te dan una arrastrada. Dice don Cheto, José Chi, la mera neta, tengo una panzota, don Cheto, me veo sin playera y digo, no, hombre, mejor me la pongo. Oh, pobrecito. Mira, José Chi, piénsalo por la positivo. Los gordos cada vez andamos más sin playera porque ya la playera nos molesta. Nomás la nos andamos jalando para enfrente. Entonces, si todavía no, todavía prefieres traer playera que no trae. Yo me acuerdo ahí en el rancho había unos bien panzones y siempre andaban sin playera. Y ahora que yo estoy bien panzón, me doy cuenta por qué siempre andaban sin playera. ¿Por qué, señor? Porque la playera te llega a molestar, como te queda muy apenas. Siempre tienes que estar baji, baji. Entonces mejor dice, ¡ah, mejor sin playera! ¡Se quitó la playera! ¡Me quité la playera! ¡Me la acabo de quitar! ¡Mira, man! Te explico, tú ya nomás me gusta...
Ya me la puse. Ay, señor, luego en las redes sociales decían que era botarga y ya vi que no. Chócala, tú buena. No sé qué, güey. Pues no, que era falsa. Y todavía hay gente que se pregunta, ¿no? Sí, no mames, ese te lanza. Don Cheto, yo estoy igual que el chino. También estoy muy canoso. Mi señora me dice, pues si te afecta tanto, píntate el cabello y déjate de jaladas. Y pues yo, sí. no, porque solamente los... Se pintan el cabello, dice. Ah, bueno. Pero ya estoy pensando en pintarme el cabello y de una vez, no estás nada canoso, ir a este exagerado, ir a... Mira, compa, y te voy a dar del dólar, están a dólar los esos de... No, y luego trae un corte de pelo como Casimiro Zamudio. Mira, si no te la pintas, vas a parecer el de mi banda, el mexicano, bufone. Pero yo compro la 99, los esos para la barba, a dolarito, compa. A dólar. Jalan igual, jalan machín. Don Chet, dice, no diga mi nombre, yo tengo una narizota. Y era tanto mi trauma que yo juré nunca casarme con un narizón, pensando que si yo me casaba con un narizón, nos iban a decir los narizones o mis hijos iban a salir muy narizones. Y tuve novios narizones que los desprecié por eso, hasta que me casé con un chato. Uh-huh. Porque no quería, según yo, darle en la torre a mis hijos, pensando que me iban a salir narizones. Oh, y sí, funcionó, y pone caritas de risa, porque ninguno salió narizón como yo, pero me afecta mucho sentirme narizona. Vamos a checar aquí la nariz. ¿Está narizona o no? Ah, no le veo una narizona. Oiga, Iracema Casas dice, yo no supero las ojeras, Don Cheto. Ojeras. De niña me decían Morticia, la de los Locos Adams, y hasta me cantaban la cancioncita. Turururún. Turururún. A ver, tururún, pero que le ven las ojeras así. A ver. ¿Eres tú, Regulucaro? Don Cheto. Estoy jugando. Es Iracema. Iracema, sí se le... Hay gente que tiene sus rodetitos así, pues ni modo. ¿Pero se las puede inyectar? Dice, Don Cheto, yo estoy bien morena y me desde chica me dicen la negra y mi color de piel me trauma. Y yo la veo re bonita esta muchacha. Y no la veo para nada... ¿Morenita? Morena, sí. Ay, pero ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene tenerte es morenita? A mí se me hace bonito. Claro, eres piel morena, canto de pasión y arena. Morena de fuego, ¿qué tienes? Hermoso. Ahí le basta. Dice, no digas mi nombre, pero yo tengo un trauma que no supero. Y es que mi papá me pegaba mucho de niño. Por todo me pegaba. Por cualquier cosita mínima. Y ahora que ya estoy adulto, hablo con él. Siempre que hablo tengo el resentimiento y es más, le quiero colgar. Okay. Aquí ya estamos entrando en un tipo de trabas que también valen la pena mencionar. Que no son físicos. Que no son físicos. Ya sé eso, ¿verdad? Dice Eliseo Don Cheto que su trauma es que mide 1.77. Dice, todos mis hermanos miden 1.80, 1.85. Es que yo te manejo los pies. Ay, discúlpeme, don Pies. Ya tengo 40 años en Estados Unidos. I'm sorry, I forgot. Señor, qué descaro. A ver, ahí le va. ¿Como 5'4", no? No, ahí le va. ¿Qué, centímetros? 1.77. 177 centímetros en... 5'6". 5'8". No. ¡Mames! Yo mido 5'6". Yo mido 5'7". Yo mido 5'6". Soy una madrecilla. Sí, mide 5'8". 5'8". How tall are you? I'm 5'3", let me see. ¿Eres 5'3"? A ver. Apenas estamos para la puerta. ¡Ay! Para ¡Ay! Apenas estamos de la pura camada. ¡Mira! Apenas, ¿Mira? No, mira, estamos. ¿Cómo se ¡Qué monamos, qué bonito! Sí, pero pues no, gracias. Tengo mejores y no trapeadores. ¡Ay, chiquito! Ando, güey. Ok, no, pues este trauma son de los traumas a los que yo quería llegar, donde en realidad el trauma no está tan grande. That's not como ahorita la muchacha que dijo que estaba en Arizona, ya la guaché y no está nada en Arizona. Este amigo no está nada chaparro. No. Para mí, chaparro, un vato chaparro es de 5 para abajo, compa. ¿De 5 para abajo? Saludos al Chapis. 5'1", 5'2". Yo pienso que un hombre bajito es estar en mi estatura. ¿Cuánto mide Chapis? 5'3". De 5'3 para abajo está chaparrón Bonaparte. Mí... Chapis mide 4'9". No, para mí... Ay. 4'8". No, el Chapis ha medido unos 5'2". No es cierto. ¿5'2"? ¿5'2"? Sí. Ay. ¿A poco? Sí, suelta que lo mande. ¿A poco estoy más alta que tú, Chapi? Ah, 5'2". Sí, no manches. Dice, Don Cheto, 5'6 y me siento chaparro. Ay, te voy a bloquear. Tú. No estás chaparro, 5'6". Yo mido 5'6, estamos del mismo pelo. Ven, bésame. Para que veas que se alcanza. Para que veas que... Ven, bésame. Tú. Ah, ok. 5'11 es mi estatura y estoy traumado. ¡Estás loco! 5'11 y se trauma por eso. Bueno, a lo mejor se trauma por alto.
porque también los altos se trauman. Sí, aquí tengo uno que dice, Don Cheto, yo mido 6'2". Tengo entendido que pues, mi altura, pues, dice, estoy más alto en promedio, pero desde niño en el salón me llamaban mastodonte. Ah. ¿Está alto? Por grandote. Ay, ¿pero está alto, gordo? Y le llamaban Ernesto, el pájaro amarillo de Plaza Sésamo. Ah. Y quedé traumado por estar alto. Ah. Ay, esa cita dice, Don Cheto, yo después de tener 3 hijos, tengo mucha flacidez en mi vientre y no la supero. Viera cómo me trauma y me entristece. Ah. Ah. Sí, pues sí, pero eres madre. Eres madre. Acuérdate de tus hijos. Sí. Tengo también cicatrices de acné, como dijo la Ferrari. También me trauma mucho su nombre, Ferrari. Ay, ay, ay. Don Cheto, ¿cómo está? Tengo un trauma. Tengo unas pistolas, como dice usted. Y me trauman mucho. Me gustaría operarme. Las pistolas son la cadera. Esta parte aquí. El callo de la madera. Las chaparreras se llaman también, ¿no? Las chaparreras, las pistolas. Sí. Y a mí tanto que me gustan las mujeres pistolonas, ¿vale? ¿Sí? Sí, como que se le ve así. Pero que sean naturales, porque luego se ponen ancas como de Joan Sebastián en Jaripeo. De no, pero ¿a poco se puede poner eso? Sí. ¡Claro! ¿A poco sí? Todas las que quieren parecer Kim Kardashianonas sí, se le ponen así el cutis. Te pueden poner tu grasa. ¿Sí? O hasta implantes. Pero las chaparreras, no. Yo digo que estás... Güey, si te pones nachas, te tienes que poner chaparreras para no verte rara. Sí, un poco patito de chaparreras allí. Claro. Bueno, yo fuera del aire tuve una plática con Saí, y ustedes lo mirarán al aire muy seguro, pero fuera del aire tuvimos un encuentro muy fuerte. ¿Por y qué? Quiero yo que escuche, porque te grabé. ¿Sí? Grabé a Saí y la legata que tuvimos fuera del aire sobre este tema. Esto es material sensible. Uh-huh. Tómelo con moderación, por favor. Adelante con el audio de fuera del aire de la legata que tuve con Saí. A ver. Saí, pero debes de quererte como eres. No, yo no me quiero. Me quiero hacer muchas cirugías. No. No me siento segura de mí misma. Soy una pinche deprimida gachona que quiero hacerme muchas cirugías para que me volteen a ver en todos lados. Voy a hablar con tu mamá y tu papá, Ahí estás, ahí, señores. Dice que es una señores, son las perdidas, no soy yo. No, no, perdón, pensé que eras tú. No es cierto. Es un cheto hablando contigo. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños, Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al Aire. ¡Buenos días! Interpretación de sueños con Yesenia Andro, 29 después de la hora. Mi querida Yesenia Andro, ¿cómo estás? Hola, muy, muy buenos días. Ya sabe, Don Cheto, siempre mi cigar, mi cafecito y disfrutando. Recuerden que amanecer se dice amar nacer, porque cada día es una nueva oportunidad, Don Cheto. Ya lo escuché cantar, me encantó. ¿Canté? ¿Dónde lo escuchó? Claro. Ah, pues aquí mismo, en la número uno, ya sabes. Oh, ok, ya entendí. De sus éxitos. Oiga, soñé bien feo. Yo también. Soñé que Said me había dado cocaína. ¿Verdad? Bueno, era por esta. Sí, soñó. Por esta. Resulta que yo le di, pero lo más que me preocupa, que yo fue el que le pedí, le dije, ¿no traes pericos ahí? Y me dijo, toma, pero no te la cabes. ¡Vamos, sí! ¡Neta! ¡Usted dijo, mío! No, nomás una esquinita. A ver, pero nomás aclare públicamente yo cuándo, perras. No, pues no, yo sé que tú no, Camposano, pero ¡ay! No sé por qué soñé eso, ¿vale? Pero bueno, es un sueño que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Quiere que le interpreten los sueños el día de hoy? Nuestra querida Yesenia Andro ya está lista. Número de cabina 818-563-1055. Raro, porque yo soñé, digo, no creo que tenga relación su sueño con el mío, o puede que sí, pero yo soñé justamente muy raro, porque soñé que me estaba despidiendo de ustedes porque me iba a otro trabajo. Is there something you're not telling us? ¿Ya te vas? Okay. No, o sea, yo lo soñé, o sea. ¿Te vas a ir? Yo lo estoy contando porque dicen que cuando los cuentas ya no se hacen. Es que a lo mejor sí te vas a ir. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, porque te van a ofrecer un negocillo allí medio... ¿Truculento?
Ya no vas a poder estar aquí en cabina. Puede ser, va. Pues ni modo, pues ahí le hablamos a... Pues mejor hay que preguntarle a José... A Yesenia. Yesenia, Andrew, ¿qué, tú, ¿qué crees que te... ¿Qué fue lo que soñaste? ¿Que te ibas a otro trabajo? Sí. A ver, ¿qué quiere decir que se va a otro trabajo? Por favor, diga que se va a cumplir. ¡Señor! Sí, cuando nosotros soñamos que nos estamos despidiendo de alguien porque nos vamos a mover de trabajo, es todo lo contrario, Said. Son siempre oportunidades, a menos de que te hayas mirado mugroso, de que hayas mirado que a la persona le haya dado gusto. Es interesante, Said, para hasta en los sueños se sienten las energías. Pero si te mirabas bien guapo, como siempre, bien arregladito y sí, decías bye bye, es porque al contrario, te vienen nuevas oportunidades. Oye, ¿y la cocaína de Don Cheto qué? ¿Cómo ve que soñé que me dio perico este vato? Pues sí que es interesante, estaba me mataban de la risa hace rato, pero cuando nosotros soñamos que estamos compartiendo con alguien, tomando, inclusive usando droga, aunque puede parecer algo negativo, lo más importante y la interpretación del sueño es cómo nos sentimos confortables con esas personas, y en la vida real significa de alguna manera una alineación para compartir aquello personal e íntimo. Okay. Ahí va, dice por acá nuestra querida amiga Linda, dice Don Cheto, yo siempre sueño que regreso a vivir donde vivía antes, pero me preocupa porque allí donde yo vivía antes, mis vecinas me hacían mucho daño, ¿por qué sueño que regreso a vivir ahí? Sí, fíjense, Don Cheto, es bien interesante, ¿no? Cuando hablamos de espíritus, de entidades, inclusive nos olvidamos que somos la Santísima Trinidad, que somos cuerpo, alma y espíritu. A veces nos apegamos para bien o para mal en ciertos lugares materiales, y es lo que le pasa a ella, ¿no? Aunque haya vivido algo negativo, está muy attached todavía, y esto se manifiesta a través de nuestros sueños. Entonces, para todos los que nos escuchan, cuando nos hacemos attached a algo que nos ha causado daño, es tiempo de cerrar círculos. Okay. Ah, dale, dale. Lisa Trujillo pregunta, Yesenia, ¿qué significa soñar con un pájaro verde como tipo un perico con el pico de colores? El pájaro volaba hacia mí en mi sueño y yo sentía muy bonito que hiciera eso. Sí, fíjate, sí, es bien bonito. Cuando nosotros soñamos pájaros y soñamos inclusive pájaros de colores, en este caso significa prosperidad y abundancia, es muy similar a cuando soñamos los peces. Ok, prosperidad y abundancia, Oscar. Yesenia, quiero que interpretes mi sueño. En una semana y media, he soñado a mi esposa 5 veces que me engaña, en 2 ocasiones con 2 familiares. Lo peor es que no soy tóxico, no la ando celando, pero tengo dudas porque la próxima semana voy con ella por 2 meses a Torreón por cuestiones de trabajo de ella. ¿Cree que pueda pasar algo? Es miedo. ¿Se va a quedar? Pues yo creo que sí, dice, vamos a Torreón por 2 meses. No sé si él a lo mejor se regrese. Pero, ¿o será que ella se va a quedar y va a estar sola y piensa que le va sola a poner el cuerno? No, lo que pasa es que es el miedo al cuerno, ¿no? Yesenia, pero dice que bueno, no es celoso ni tóxico. Las bojiste. Así decimos todos, no, hasta que ya la vemos cerca. Aquí es muy diferente. Cuando nosotros estamos por ahí medio tóxicos, a veces podemos soñar por ahí una sola vez y es un poquito el miedo. Pero cuando nosotros ya soñamos tan seguido, fíjense bien, tanto hombres como mujeres, es nuestra percepción de alguna manera que nos está avisando que hay o engaño o apertura del engaño mismo. Uy. Ok, esta está interesante. Ah, ¿sabe qué? Me mandó un mensaje anoche un vato que dijo, Don Cheto, mañana, nomás que no lo encuentro porque son muchos mensajes, pero me acuerdo perfectamente. ¿Que qué significa que su esposa haya soñado, casi diario esté soñando, que Edwin Cass es su novio? Ay, qué casualidad. Le digo, no, pues que quiere allí con él, ¿no? Quiere pedo la babosa. Cállate, ahí. Ahí. Quiere pedo la papa. Siempre, es interesante, siempre soñar famosos, siempre nos va a deparar un excelente augurio, nos va a decir que las cosas están bien, dependiendo del sueño que tengamos, pero es lo mejor que podemos soñar. En este caso, obviamente, soñaba que su pareja, ¿qué significa? Que en cuestión de intimidad, en cuestión de amor, le viene mucha apertura, mucha prosperidad. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? ¿Cómo está Yesenia Andrew? Ya tengo dos veces que he soñado que me brota mucha leche de mis senos. Le doy a mi hijo, pero ya tiene 4 años y en realidad no me salió tanta leche cuando lo tuve a él. Porque es, ¿qué significa soñar que estás lactando? That's crazy. Sí, en diferencia cuando nosotros soñamos embarazo, significa que nos vienen cosas buenas, positivas. Cuando nosotros estamos lactando, Cheto, significa que nuestra familia va a mejorar económicamente. Hay muchas cosas nuevas y buenas que están a nuestro alrededor, pero el amamantar significa que todos esos cambios prósperos nos vienen muy pronto. Yesenia, vamos con Miriam de Washington, que tiene una pregunta para ti.
Yes, Miriam de Washington, ¿cómo estamos? Hola. Hola. Hola, bienvenida, Miriam. Buenos días. Buenos días. Bueno, mi sueño es que he soñado constantemente a la Santa Muerte. No soy devota de ella, no tengo nada que ver. Pero la última vez que la soñé en un en una vitrina. Y después me soñé enfrente a un espejo, pero no podía verme. Sí, mira, mira, es muy interesante, ¿no? Y qué bueno que lo aclaras. Muchas veces cuando las personas adoran a la Santa Muerte y la sueñan, significa que de alguna manera les va a cumplir sus peticiones. En este caso, lo más interesante es esta última vez que soñaste el espejo. El espejo siempre va a significar el otro portal dentro de nuestros sueños. Tienes que tener cuidado. Muchas veces, aunque no seas devota, hay gente que te puede estar poniendo velaciones para que te vaya mal y obviamente esa gente hace trabajos negativos con la Santa Muerte. Yo te recomiendo que pongas una contra, que es una veladora roja con negro, o un abrecaminos en su caso, miren, que es una veladora de 7 colores, pon tu vaso con agua, escribe tu petición y ponla adentro para que puedas abrirse los caminos. Yesenia, soñé a mi esposo pelón y chimuelo. ¿Qué significa? Esa está fuerte. Uh-huh. No sé por qué se me afirma. Ay, 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 sí. Miriam. Sí, claro que sí. Fíjese, don Cheto, cuando nosotros nos soñamos sin cabellos, o en este caso soñamos a la pareja sin cabello y sobre todo sin dientes. Cuando nosotros no tenemos cabello significa falta de empoderamiento, pero ver a esa persona que es nuestra pareja sin cabello y sin dientes significa que su falta de carácter para tomar decisiones nos va a causar grandes problemas a nuestra vida y a nuestra intimidad. Soñé que me sacaba el loto y después me los quitaron porque no tenía papeles. Edgardo. Es una realidad. Para quitar. Así es. Mire, de alguna manera el soñar cualquier tipo de sueño y que no se nos da es todo lo contrario. Significa, Edgardo, que estás teniendo oportunidades. Piérdele el miedo al cambio. Haz las cosas porque de alguna manera nos está diciendo que hay buenas oportunidades para ti. Junior dice aquí, creo que tiene que ver este sueño contigo, Yesenia, dice, soñé que me topé con una muchacha guapa que sigo aquí en Instagram en la vecindad donde yo vivo y nos besamos y toda la cosa. La llevé a su carro y cuando llegamos a su coche tenía alguien adentro y le pregunté que quién era y me dijo que era Yesenia Andrew y se me hizo súper raro este sueño. Brujería. Sí, mira, Giselle, siempre que nosotros soñamos un guía espiritual, un brujo, es todo lo contrario. Necesitamos ayuda espiritualmente. Entonces, de alguna manera, todo el sueño en conjunto significa que en cuestiones de amor hay muchas cosas en su vida que están girando sobre lo mismo. Entonces, en este caso, sí, necesita algún tipo de ayuda espiritual. Vamos con Fabián en la línea número 4 de Texas. Fabián, buenos días. Fabián. Bueno, Fabián, ¿cómo estamos, Fabián? Fabián. Bien, ¿cómo están todos? Muy bien, y Joaquín Cabina, platícanos, ¿cuál es el sueño? ¿Qué quieres que te interpreten? Oh, sí, una pregunta para Yesenia. ¿Ha tenido rato que ha soñado que vienen extraterrestres de hacia arriba y que como que avientan un parachute y se hacen attach a las casas y nos llevan a todos? Y yo y mis hermanas nada más nos miramos que nos llevan. Ese es un sueño que ya tiene como 2 veces que lo ha soñado. ¿Pero a todos te refieres, a la familia o a todo el mundo? O sea, a todo el mundo. No nada más a mí, a todos nos van a llevar. Tú también, Chino. Ah, nos cargó el payaso. Malditas drogas, bebé. Sí, mira, Fabián, es muy interesante. Tanto soñar con extraterrestres como catástrofes tienen mucho de similar, ¿no? Obviamente sueñes a tu familia, mira las cosas alrededor. No permitas que cosas disfuncionales que no pertenecen a tu círculo interno te afecten tanto, ¿no? Es hora de empoderarse. Esta está curiosa. Don Cheto, yo lo soñé a usted que vino a una fiesta. Entonces, yo como soy de los Marines, descubrí que alguien en esa fiesta lo quería matar a usted. Ay, hijo. Pero yo lo maté a él y después le dije, mire, venga, Don Cheto, este vato lo quería matar. Y usted me dijo, yo lo conozco. Ya me había amenazado de muerte. ¡Ay, Joel! Por eso te quiero, bofón Joel, porque me andas defendiendo. Don Cheto, ¿quién perras lo va a amenazar usted de muerte? ¿Qué güey se da? El colesterol ya me amenazó de muerte. A ver, ¿qué significa que Joel me salve y que me ama? Yo creo, no, que quiere y peto. La babosa. A ver. Oiga, Don Cheto, hasta la misma Biblia dice que no hay persona más bendecida que aquella que da la vida por un amigo, ¿no? Entonces, en este caso es muy hermoso porque aunque no lo crean, nos estamos riendo, significa una alineación y una admiración muy grande hacia la persona que están soñando.
Qué buena onda. Muchas gracias, Joel. Yo también te estimo mucho. Yesenia, muchos thank yous very much. Y Sinaloa, gracias por estar con nosotros esta mañana. Namasté. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, Don Cheto. Ya saben, en todas mis redes sociales, como Yesenia Andrew, en TikTok, Yesenia Andrew Horóscopos. Un abrazo muy, muy grande. Y que tengan un día completamente bendecido. Igualmente. Igualmente para ti, Yesenia Andrew. Estuvieron las interpretaciones de los sueños con Yesenia Andrew. Y seguimos escuchando a Don Cheto. ¿Estamos al aire ya? Ya, señor. ¿Neta? ¡Oh, familia, buenos días! ¡Una hora más de programa! Live, 100% live. Desde los estudios, el Surco de la Sauceda, Michoacán. Desde Long Beach, California. Estudios El Surco, La Sauceda. Aquí no son Surco, ni Estudios La Sauceda, ni es Long Beach. No, es su garage nomás. Es su garage nomás. Pues es Long Beach, pero está raro. Creo que yo le quiero poner Estudios El Surco de La Sauceda. ¿No? ¿Los estudios? Estudios El Surco de La Sauceda. ¿Cuenta como garage? No. Ok, pues está mi casa, pues. Oiga, quiero pedir un favor a nuestro querido público. Primero les tengo noticias buenas a mis colegas, que va a venir mi amigo Chucho a traer unos aguacates y les voy a dar dos a cada uno. Ándale, ¿con qué dos? Va a traer Chucho, seis aguacates. A mí siempre me gustan tus aguacatotes. Eso, a mí también. Entre más traigas, va a traer seis. Dos para mí, dos para Saí, dos para Giselle y dos para el chino. Te van a tocar dos aguacates, chino. Tú a ver, no a ver, te a ver, preocupes. A ver. Si va a traer seis y somos dos, cuatro, seis, somos ocho. Te van a atacar dos aguacates, tú no te preocupes. De que me toca, me toca. De que me toca, te toca. Los míos te van a tocar. Ahora, tengo dos cosas que platicar. Primero un tema y el segundo un favor. Échale. ¿Qué digo primero? El favor. El favor. Quisiera que alguien me diera una guía. Quiero comprar una reja de refrescos Boing. Pero ¿Una reja? ¿Cómo se le llaman a ustedes? Caja. ¿Caja? ¿Una caja? Ah, reja, como dicen los refrescos allá en Michoacán. Sí, los refrescos, una reja de 24. ¿Como un 24? Un 24. ¿Pero aquí son cajas, señor? Bueno, caja o reja, lo que sea su gana. De refresco Boing. ¿Dónde puedo comprarlos? El otro día en ¿por una... el distribuidor autorizado? Sí, pues, pero el otro día compré en una michoacana, paletera michoacana, unos jugo Boing, del que viene en botella, que es de uva, de mango, de fresa y de guayaba. Una reja de chaparritos de esos Boing, no de jugo de cartón, son refresquitos. Sí, y una reja... Boing. De puro Boing surtido, pero especialmente de guayaba. O sea, bueno, pero empecé a que ver dónde venden Boing y ya nada más vaya a agarrar, compra. No, pues que no venden en cualquier marqueta. Yo ando busque y busque. ¿Y para qué quiere refresco, oiga? Para tener en la casa ahí, que me gusta también mucho. Pero que usted no tiene diabetes. Bien. That's bad for you. You know what, sometimes. I don't know why. Yo le hago el paro, señor. Yo voy por ellos. ¿A dónde vas a ir por ellos? A Tijuana, señor. ¡Ah, a Tijuana! Vale. ¿Vas a Tijuana por unos Boing? No. ¿Cómo crees? ¿Cuánto ocupas? ¿Cómo crees? Ah, no, ¿cómo crees? ¿Cuánto ¿cuándo ocupas? Vas? ¿Cuánto vas? Es más, ya vete. ¿Quitas tanto la langareta? Una rejita para tener allí. Es que siempre ya me enfadé de las mismas sodas y el otro día me... Pues ¿tome agua? Bueno, vale. No pide su opinión, no pide su opinión. Gracias, pero no pide su opinión. Sí. Mándeme un mensaje directo a Instagram, Don Cheto al aire, Don Cheto, aquí vendi. No creo que me lo regale, nomás dígame un sur. Ey, en tal tienda venden, o tal distribuidor le hace el paro con una reja, y yo los pago, obviamente. ¿Ok? Entonces, una de refresco y una de juguito del chaparrito gordito. No de cartón, del de botella. Vidrio. De vidrio. De vidrio. Bueno. O sea, gracias. Y después de ese después gran momento. Después de esto, vamos a un tema. No puedo creer. Yo no puedo creer que abra micrófono. ¿Por qué no? Para pedir la colaboración del público para que le consigan una reja de chaparritas. I'm just a guy. Y no, just a regular guy. I'm just a regular guy. ¿Arregala? No, I'm just a regular guy. Tradúcele, Giselle. Que es un hombre regular. I'm just a regular guy. ¿Regala? Un hombre común y corriente. Soy un hombre más corriente que común, señor. En eso estoy de acuerdo. Sí. Pero. Bueno. El público, un vato que ya lo perdí, ay, qué menso soy, ya lo perdí, mandó una cosa que se me hacía muy chida para hablar aquí en el programa, de que el vato quiere decir como, lo que me pierdo por no ser, y dices a alguien que tú crees que te estás perdiendo algo por no ser esa persona. Okay. Es como si dijera, como que dejando fuera la palabra
envidia o la palabra como quisiera tener. Admiración, pues. Admiración, o la palabra admiración, nada más lo simplificas diciendo lo que me pierdo por no ser fulano de tal. Por ejemplo, yo puedo decir lo que me pierdo por no ser Edwin Cass, que vayan a verme 70 mil personas a la... Yeah. Al Palacio de los Rebotes, ¿o dónde fue? No, señor. Al Foro Sol. Nunca usted estuvo un soldado cantando. No, pero yo he estado ante más de 70 mil personas. ¿Pero por usted? Pues cantándome la del tatuado en un festival. Nosotros teníamos el festival de la radio antes que nos quitaran el Whittier Narrows. Sí. Llegó a ir medio millón de personas. Oh, en el Whittier. Sí, está. Sí, ya no, está bien viejo, eran 250 mil personas ahí. Y todos, va a cantar Don Cheto. ¡No! ¡No! ¡Ya! La raza sí me recibía muy bien. A mí, la mera neta, tú, la mera neta, júntate conmigo y serás madre, chino. Porque la mera neta, viejo. ¿Eh? Entonces, ¿de qué te pierdes por no ser fulano de tal? Por ejemplo, tú, Giselle, ¿de qué te pierdes por no ser quién? Don Cheto, de lo que me pierdo por no ser Georgina Rodríguez. ¿Qué te pierdes por no ser Georgina Rodríguez? Por andarme comiendo ese sandwichito bien bonito que tiene. Ok. Para la gente que no sabe quién es Georgina Rodríguez. Rodríguez es la esposa de Cristiano Ronaldo. Es una española. Es una española que está casada con Cristiano Ronaldo y que la conoció en la tienda Gucci, que ella era trabajadora de la Gucci y él llega a comprar. ¿Y por qué habla así como español? Pues bueno, tío, es que yo... que haga, tío... llegó él a la Gucci y se quedó emprendado de esta morra que trabajaba allí. Y le hizo su esposa. Y entonces sacó un documental en Netflix donde vive la vida relarga. Ah, pues qué güey. Ay, a lo mejor debería de trabajar en una de esas tiendas, ¿verdad? ¿En la cual? Pues no sé, Gucci, Louis Vuitton. Ándale, para que me des descuento allí. ¿Qué onda, pues, hija? Sacaré un part-time. Mira, nomás te voy a decir algo, Giselle. Si tú trabajas en la Gucci y en la Louis Vuitton, no te va a dar para comprar esas mismas marcas. No. ¿A poco sí? No. Te lo van a dar como uniforme nomás. Están igual que los que trabajan en el Zara. ¿Cómo? Se creen como los dueños allí. Sí. Sí tienen la actitud como de dueños. Lo bueno es que tiene... ¿Usted ha ido a Zara? ¿Yo he ido a Zara? ¿Usted va a Zara? ¿Sí, a Zara? No, ¿usted qué va a Zara si no me queda nada de ahí? No, yo no he ido a Zara. ¿Cuándo, güey? No me queda nada a mí del Zara. No. Puede ir al Sahara. Pero a Sarapi. Al Sarapi, Mexican Fu. A ver, entonces, ¿tú qué te pierdes por no ser Georgina Rodríguez? Don Cheto, pues, el que es el ochecito de CR7. Ajá, ay. Segundo, los lujos que tiene. Los lujos que tiene. Los viajes. Ah, que no le avión faltan. Privado. Está bien, eso es muy bueno. Las bendiciones, que están bien bonitas, las bendiciones. Tan bonitas. Pero sí se las quincó Cristiano Ronaldo a él, ¿no? Nomás uno no, ¿no? Uno no. El más grande no es de ella. Es de una morra de aquí de Los Ángeles. ¿Cómo? Sí. El primero, él va a un restaurante aquí en Beverly Hills, no recuerdo a cuál, y le dice a la mesera, vos se me gustas para ser un chiquillo. ¿Así dijo? Un filio, le dijo. Vos se me gusta para ser un filio. Filio. Y que le finca un chamaco. Ella le dijo, me gusta para que seas madre de mi hijo, pero no quiero nada, nomás te voy a dar una feria, firmo un papel que es mío el morrillo, te doy una corta, lo tienes y me lo das. Órale. La morra dijo, Simón. Y ya se embarazó de él, obviamente, y no usó nada artificial. Se dejó ir cual de bien a bien. Ah, ¿fue consumado natural? Simón. Él se dejó ir de bien a bien con ella, le dio una corta. O sea, ¿no fue in vitro? No, la morra lo tuvo y le dijo, ahí está tu muchachillo, Simón. Y ya lo cuidó su jefa de Cristiano Ronaldo, o sea, su abuela del niño. Pero, o sea, ¿sí consumaron el coito? Sí consumaron el coito, claro. ¿Y la morra no le seguirá pidiendo nada? Le volvió a pedir feria ya cuando el morro estaba grandecito. De hecho, hace 3-4 años, la morra le volvió a pedir una feria. Y el vato dijo, no puedo, morra, porque... Ya firmaste. El morro es mío, pues, tú dijiste, ¿no? Y le dio una feria, millones de dólares. Dicen que también los twins no son de ella. ¿Los twins no son de ella? No, nomás la niña, creo, ¿no? Bueno, como quiera que sea. ¿Tú de qué te pierdes por no ser quién, chino? De lo que me pierdo por no ser el Dan Bilzerian, ese compa. Millonario. Que no te duele. Rodeado de morras. Y lleno de morras en yates. Saca las fotos como con 20 viejas. No, señor, yo estaría ahí feliz. Lo más perrón de todo es que tiene la lana para comprarle a todas, darles de comer. No se preocupa por nada, viejón. Sí, come bien, está mamado, está guapo. Y siempre tiene 10, 15 morras alrededor. Siempre de fiesta y siempre viajando por el mundo. ¿Qué le hace falta? Lo que te pierdas. Le hace falta muchas cosas. ¿Qué le hace falta, viejón? Yo tengo algo que Dan Bilzerian no tiene. ¿Qué? Suficiente. ¿Suficiente?
¿Suficiente qué? ¿Mm? Está bien perro esa palabra. ¿Suficiente nada más colesterol? No, no la entendieron, pero está bien perra. Esa frase es muy perra. Yo tengo algo que los ricos no tienen. ¿Qué? Suficiente. O sea, lo suficiente para estar feliz. Enough. Oh, no, no me convence. Vamos a decir que quiero ser serena. Ah, está bien perra, ¿verdad? That's a pretty nice face. I love it, I love it. Sí, pero no funciona. ¿Y qué tienes tú que no te da en miseria? Suficiente. Ya, yeah, no. Porque están vacíos. Ok, al final está chido. Me preocupa. Te voy a aplaudir, pero a la vez no, pero a la vez sí. O sea, muy bien, Chino. Buena elección. Aunque me preocupa mucho que andes envidiando esas cosas, pero está bien. Ay, ¿le sorprende neta eso, Don Cheto? A mí no me sorprende. ¿Tú qué? ¿Te estás perdiendo por no ser quién? ¡Ricky Martin! No, señor. Yo de lo que estoy perdiendo por no ser David Geffen. ¿Quién es David Geffen? Es un magnate de los medios de comunicación, ajá, propietario de la agencia de talentos William Morris, Don Cheto. ¿Oh, del William Morris? Sí, que también fundó las firmas de Asylum Records y Geffen Records y fue responsable de bandas como The Eagles, Aerosmith y Guns N' Roses. Y tiene una fortuna basada en 6.700 millones de dólares. Oh, Geffen, el de los discos. Sí, sí, señor. Es de la comunidad LGBTQ+. ¿Qué quiere decir que qué? O sea, que es gay. Pero ahí no te pierdes de nada. Y que además, Don Cheto, la verdad, vive muy bien. Vive muy bien. ¿Cómo se llama? David Geffen. David, sí, sí, Geffen. De Geffen, sí, ahí grabó. Te viste muy fresa, güey. Todo el mundo así como que... Pero es un vato que vive ya. Es un vato que le gusta la cultura, que viaja, que tiene empresas, que tiene mucho varo, tiene marido guapo. Sí voy a Querétaro. Bueno, está bien, está bien, está bien. Esto te pierdes de todas esas cosas por no ser David Geffen. Nomás le digo, donó 100 millones de dólares a una campaña para defender el matrimonio igualitario en Estados Unidos. O sea, él es como quitarle un pelo a un gato, nomás le digo. David Geffen. David Geffen. Bien, bien. Bueno, vamos a ver qué dice la raza. Este es como una... Es un segmento bien supe, nomás por cotorrear, ¿no? Por pasar el rato y bien. O sea, como estás diciendo, como me gustaría tener tal cosa, pero no lo dices así, no lo expresas de esa manera. Lo dices como, de lo que me pierdo por no ser fulano de tal. ¡Venga, Chino! ¿De qué te ríes? ¿Quién te...? Está bien fea, ¿verdad? La que te mandaron, ¿verdad? A ver. ¡Dilo! De lo que me pierdo por no ser Said. Y le pongo, ¿Said, Said por qué? Es que sufro un chorro de estreñimiento. Don't mind that comment. That's so wrong. Lo que me pierdo por no ser Said. Okay. Ah, ya, el que entendió, entendió. No, yo no entendí. Oh, me pareció gracioso. Oh. Aquí, por favor, mándeme un poco de quiénes son las personas y por qué. Por ejemplo, ahorita me mandaron lo que me pierdo por no ser Jenny Buss, pero no sé quién es ella y por qué, de qué te pierdes, ¿no? Pero mientras eso voy a leer otra. Dice por acá, lo que me pierdo por no ser Elon Musk, ese vato es sí, dueño del Tesla, rico y supervillano. Eso es lo que es ese vato, pero bueno. ¿Supervillano? No está listo para esta conversación. No, sí estoy. ¿Por qué está supervillano? Es un supervillano ese vato. ¿Por qué? ¿Por qué? Supervillano. Pues diga, ¿por qué? Pues porque el vato es un supervillano. Si lo hubiera, fíjate nomás todas las cualidades que tiene. Y así son los supervillanos de Batman y de... Batman. Y de Superman y todo, así como ese vato. Ya anda haciendo inteligencias artificiales. Ya quiere viajar al espacio. Tiene un mono ahí, un androide en su casa que le hace todo ahí, los quehaceres y todo. Sí, jale. Ok, entonces Elon Musk, porque serías el dueño del Tesla. Ahora, ¿esos vatos manejarán Tesla o tendrán un carro aparte para ellos? ¿Quién sabe? No, se decía que Steve Jobs no traía un teléfono normal al que tenían los de Apple. Sí, puede ser que no. Era un teléfono ahí bloqueado de todo, compa. De hecho, Elon Musk nos dicen que vive como en un huevito así. Como un búnker. Ajá, un huevito ahí. ¿Sí? Y él está construyendo como unos... Pero abajo ha de tener un mendigo de túnel ahí gigante. No, ahí. Esa gente también no ha de tener tranquilidad, Don Cheto. Sí, qué flojera. Benito, lo que me pierdo por no ser Messi, el mejor jugador del mundo. Y es bonita esa, te pierdes de mucho, pero... Messi no puede andar en cualquier lugar así, gozando la vida normal. Eso es lo malo, ¿va? De hecho, cuando estuvieron en Ecuador, ¿fue en Ecuador estuvieron? ¿Tú, Chapi? ¿Jugó con Ecuador, verdad? Este último. Argentina. A los del hotel ecuatoriano les dijeron, va a venir la concentración argentina. El que le pida foto a Messi lo vamos a correr. Y los hicieron firmar a todos, a todo el personal. Que el que le pidiera una foto a Messi lo iban a correr. Neta.
Entonces, porque Messi llega y dice, che, no quiero foto, y no estoy queriendo foto, lo abruman y todo. No anda él a gusto por la... No, ese es un tipo de la, como las Kardashian, ¿no? Ya la fama. Yo no veo a la Kardashian caminando. ¿Quién es la persona más famosa del mundo? Yo creo que Kim Kardashian. Yo creo que Cristiano Ronaldo. ¿Tú? Yo también opino que Cristiano Ronaldo. ¿Tú? Pues estoy en ese y Messi. Entre Messi, el Papa, y Cristiano Ronaldo y Kim Kardashian, ¿no? Sí. Ahí en esos porque cuatro. Kim Kardashian, si sabes de ella, sí te enteras. Pero si no... No, porque, pero todo el mundo conoce si tú a Kim agarras Kardashian. A un vato, tú vuelas a Nepal y le enseñas una foto del Papa, de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Kim Kardashian. Todo el mundo a sabe cualquier quién es. Viejito de Nepal, ahí dices, Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Te va a decir, a señalar a Cristiano. Yo creo que esos cuatro son los más famosos del mundo. Del mundo. Yo sí creo que sí. Yo estoy como en quinto, sexto, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De la Sauceda será? De abajo para arriba. De abajo para arriba. Alguien lo envidia. Dice la puerca que usted lo envidia. Dice, yo lo que no me pierdo por no ser Don Cheto. ¿Qué me pierdo? Digo, ¿por qué? Para que me den cuentas gratis para ver películas a lo güey. Está buena esa, está bien. Dice Andrés Mingucha. Dice, de lo que me pierdo por no ser Ben Affleck. Nomás volteé a ver a J-Lo. Chulada. Pero guacha, ¿cómo anda Ben Affleck desde que volvió con J-Lo? Bien. Bien chupado. Así, igualito. Y... en el solecito, así tomándose un suero. Un suero, un electrolito. Le tiembla la mano así. Que no se le puede. Hay dos hombres que se ven bien despelucados. Tanto Ben Affleck y Jorge Ramos. Sí, también. Sí, lo con Chiquinquirá. No, pues sí, Chiquinquirá agarró a Jorge Ramos y me lo dejó en el puro, los puritos en hueso, huesos, como dice la canción. Rin, oiga, iba a decir. Dice por acá, Jenny Voss, Don Cheto, es una mujer emprendedora ejecutiva estadounidense, propietaria de los Lakers, señores. ¡Ella! ¡Wow! No, pues sí. Y aparte está guapa, ¿eh? Hello, Jenny Voss, if you listen to me, I'm single and ready to mingle. Bro, you're not single. Who told you that? I could be single for her. Okay. Oiga, antes que nada, digo, ¿por qué no hay llamadas? Pues no hemos dado el número. Ah, pues es que... Ah, ¿querían llamadas? Sí. 818-563-1055. Jálense. Continuamos con Don Cheto. No, número en cabina, Giselita. 818-563-1055. O también pueden mandar a la red de Don Cheto al aire. Así de fácil. Okay. ¿De qué estamos hablando, Shai? De lo que Don Cheto, estamos hablando de cualquier persona en la que tú te estás perdiendo de algo por no ser esa persona. Por ejemplo, yo me estoy perdiendo de no ser un cantante famoso que además atrae a todos los hombres por no ser Ricky Martin. Ándale, tú te pierdes de tener que dónde escoger por no ser Ricky Martin. Exactly. Ya sabes qué, creo que cada quien, me gustó mucho Adolfo Delgado porque dice, Chino, de lo que me pierdo por no ser Tiesto. El DJ. ¿Tiesto? Ajá, andar viajando por todo el mundo, tocando los mejores eventos de música electrónica y ganar un dineral. Y le pongo, ¿eres DJ? Y me dice, sí, soy DJ. F.J. Music, ahí se les, lo que se les ofrezca a mí en San Bernardino. Entonces, obviamente, al él ser DJ, pues al que le gustaría o de lo que le, de quien quiere ser es pues el DJ Tiesto. Está chido eso. Ok. Entonces, el DJ Tiesto. Porque se ponga DJ Tieso y casi el arma. Casi Tieso allí. DJ Tieso. No, pues fíjate que todos tenemos un como alguien que decimos, ay, quisiera tener la vida de ese vato, ¿no? Uh-huh. O quisiera tener la vida de esa muchacha. mucho futbolista, fíjate que estoy leyendo aquí mucho futbolista. Yo quisiera ser Ferruccio Lamborghini, porque es obviamente el dueño de Lamborghini. Ok. Tener Lamborghinis, está bien, es que te apasionan los carros y te quieres tener uno, ¿no? Pues aquí está Richard Guzmán, dice lo mismo. Don Cheto, de lo que me pierdo por no ser Salomundo, un youtuber de Austin que tiene carros. Dice, no, hombre, y el vato tiene igual negocios, el compa está multimillonario. Neta que yo quisiera ser él. ¿Cómo se llama? ¿Salomundo? Salomundo, no lo conozco, es un yo youtuber. Yo tampoco, pero lo estoy viendo aquí en el YouTube. Y, no, pues sale con unos carrones ahí, perros, ¿no? Pero si son de él. ¿Hacía películas él? ¿Neta? ¿Era director o era productor y director de películas? Prendes tu micro porque no hablas si no prendes tu micro. Está prendido. Sí se oye.
De hecho, ok, pues tiene mucha feria. Ahora, ¿han visto ustedes a un morrillo que lo sacan mucho los raperos? Que es hijo de un jeque árabe allá, que sale con muchos raperos, que los invita a su casa y van ahí con el morro también. No recuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama, pero es como un príncipe el vato. Y sale que ahí va Travis Scott a su casa. ¿Neta? Sí. Y es tener billetes. Sí, creo que lo he visto en TikTok. Entonces, pues, sí quisiera hacer ese morrillo para vivir la gran vida. Notan que la mayoría de nosotros escogemos vidas... ¿Millonarias? Pues es la verdad. Es que no vas a escoger una peor que la que tienes, yo obviamente. Yo quiero ser el perro, ¿vale? El perro que está allí tomando el sol a gusto ahí tirado. ¿En dónde? Olvidándose de problemas, así de la es, vida. Así es, nomás relamientos y sus partes. ¡Ay! Está allí. Como que yo más bien quisiera tener así como esa... No, señor. Como yo admiro mucho como una persona que es capaz de no más bien nadie a la mente, pero de vivir así como en el aislamiento total. Como yo en algún momento me voy a aislar totalmente. O ya lo hace, nomás le digo, ¿eh? ¿Sí lo hago? Sí. ¿Más de lo que ya lo hace, se quiere aislar? Sí, me quiero aislar así totalmente, así. Vámonos aquí. Sí, aquí lo vemos porque sí, tiene el trabajo, sí. Pero si no... Sí, ustedes ya son las 11, ya me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. No, pero ya estoy aquí en la casa, ya nomás los corro a las 11. Ya voy a enseñar. Así que tiene que hacer, hay un arroz. ¿Eso es todo? Bueno, dice que tiene que ir a la grocery store primero y luego ya para... Voy a la marqueta ahora. Uy, se me vayan temprano, por favor. Ay. Dice, Cheto, yo lo que me pierdo por no haber nacido antes, ya que me gusta la vida que tenía la gente antes, sin problemas y preocupaciones como las actuales que tenemos. O sea que estoy hablando de las redes sociales, vivir antes de que saliera el internet. Está bueno. Mm. Raúl Sandoval. Sí, pero estás usando el internet para mandar el mensaje... Mm. Señor. O sea que no nos podríamos conectar. Vamos, ¿no?, con Ángel de Sacramento, señor. A ver, ¿cuál es el de Ángel? Pues vea que le diga. Ángel, ¿cómo estamos, Ángel? ¡Viejón! Bueno. ¿Qué pasó, hijín? Así lo vi. ¿Qué pasó, don Cheto? ¿Tú de qué te pierdes por no ser quién? Por no ser LeBron James, porque a mí me gusta el básquetbol. LeBron James. Sí, sí, sí. ¿Quieres ser el rey LeBron? Sí. Hey. Oh, olvídate que lo tenemos en la otra línea. Welcome, LeBron James. Aquí tenemos a un fan. ¿Está? Ya colgó, perdón, chale. Ni modo, se colgó la llamada. Ok, LeBron James, la vida de LeBron James. Otro bueno en lo que hace, LeBron James. Fíjate que yo no quiero ser Jordan. ¿Por qué no? No sé. Hizo película, al día de hoy sigue vigente en su carrera. Tiene los ojos muy rojos, así. Tiene una cosa en los ojos, siempre los trae, ¿sí?, como rojos, así como marihuana. A lo mejor marihuana. Eso, y, exacto. Es como cuando la Giselle llegaba y se decía, ay, se me pusieron los ojos muy rojos, pues sí. Pero por eso hoy en día cargo mis gatitas. Bien horneada, ahí en el carro. Bien horneada. Ok, tenemos muchas otras cosas. LeBron James, esa está buena. El pelón de Brasser. ¿Quién es el pelón de Brasser? Oh, es un actor porno. Es como decir lo que no me pierdo por no ser el niño polla. Lo mismo. El niño polla. ¿Are you serious? Pues así le llaman. Sí, se llama así. Así le dicen. Ay, no. Meta. Pues dice, Cheto, lo que me espera por no ser ninja es un vato que gana un dineral jugando videojuegos. Sí, claro, ninja es el de Fortnite, ¿no? Pues es conocido por jugar videojuegos, o sea, el vato ya hasta los famosos se conectan con él para jugar y todo. Dice, lo que me pierdo por no ser el dueño de Estrella Media y poder correrlos a todos. Jorge Soto, bien, viejo. Bien, quédate bien. En show, a ver qué escuchas. Que un día entre y diga, se me van de aquí. Y yo, ok, pues nos vamos. That's wrong. Pero, ahí le va la de John. Don Cheto, dígame lo que quiera, pero de lo que me pierdo por no ser Snoop Dogg. Me encanta la marihuana y ese compa. Pura marihuana y jugar videojuegos y nadie le dice nada. ¿Todos lo ven bien? Pues ya en California también está mucho. ¿Ha notado que casi nadie ha dicho latinos? Sí, sí. ¿Sí, edad? Como, por ejemplo... ¿Como Slim? Natanael Cano. Ay, ¿quién va a querer ser Natanael, señor? ¿Natanael Cano quiere ser él? Edwin Cass, no hay ninguna Edwin Cass. No, de hecho, luego todo el drama que tuvo con lo de la vieja. Sí, esa, no. No, nunca nadie quiere ser, por ejemplo, el fantasma. No, tampoco. Me repugna. ¿Nadie quiere ser Cristian Nodal? No. Lo deja Belinda. Luis R. Conríquez. Luis R. Conríquez, no, nadie quiere ser. Está mal hecho. ¿Pero por qué no? ¿Quién está mal hecho? Ah,
Lo dije, lo pensé. Ándale, pues, bofón. No, agárrate. Que te venga y te ponga tu arrastrada. Nadie quiere ser así como, a ver, vamos a aterrizar este último minuto que tenemos. ¿De qué quieres ser, pero de lo de nosotros? De nuestra camada nuestra aquí, camada. De lo que andamos manejando. Jimmy Humilde, chino, no quieres ser Jimmy Humilde. No, ¿cómo no? Al güey le encanta Chalino y vestirse de ese tipo, a mí no. No. Es que Jimmy Humilde es OG, viejo. Nomás te digo que a Jimmy Humilde te pareces más físicamente, a ese sí te parece. No, saludo a mi copa Jimmy. De hecho, ¿sabes qué? Le debo unos tenis a mi copa. No, me cae bien, no tengo problemas con él. Nomás que no soy de la onda de Chalín. ¿Tú no quisieras ser Jenny 69, Giselle? La neta no, señora. Está bien así. No, no me interesa. Soy la 69. Ahí tú no quisieras ser el niño prodigio que lee las... No. Ay, pues ya casi. Nomás digo que estamos cada uno a dos de ser esos. Oye, tú, Ferrari, tú no quisieras hacer lluvia arámbula. No. ¿Quién es lluvia arámbula? La cantante así, de cantante también, ¿no? De tumbada, ¿no? No. Yo quisiera hacer Natanel Cano. Ella, tú sabes, carón. Y aquí estamos, carón. Soy Sonora, carón. Pero ya luego como la de Puerto Rico, carón. Ay. Cheto, al aire. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Desde el Terry con mi querida Ingrid Lasper, ¿cómo estamos, mi güera chula? Ay, yo estoy muy emocionada, Don Cheto, porque me llegó este mensajito de usted que me iba a comprar una casa. Le voy a comprar una casa, se lo digo y se lo sostengo. Nomás que va a ser de Legos, Ingrid. ¿Cómo es? La casa gris de Lego. La casa gris de Lego, ¿ya la vio? No, ya se me hacía raro, Don Cheto, tanto. Ya se me hacía raro. Dije, no, aquí debe haber truco. Pero bueno, donde no hubo truco, pero sí mucha publicidad fue precisamente detrás de la presentación de esta casa gris, de pues estas piezas con las cuales uno de chiquito pues construye muchas cosas, entre ellos sueños, y aquí pues están construyendo un ataque directo en contra del presidente y de su hijo, que por cierto, pues ya respondió ante esto. Para los que no sabían esta noticia o no la habían escuchado, bueno, pues algunos panistas presentaron la Casa Gris en versión del Lego en el Senado de la República. Y bueno, obviamente se quería saber pues qué, cuáles iban a ser las reacciones del presidente y de su hijo. Y ya contestó José Ramón López Beltrán con algunos emojis en donde se ve que se está pues muriendo de la risa y dijo, le voy a comprar una sala, o sea, a su hijo. Esto fue lo que respondió el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que se presentara esta casona muy bonita, incluso ahí trae el muñequito del mandatario nacional, o sea, usted lo puede poner ahí enfrente, afuera de la casa, ahí en donde están los puentes, ¿verdad? Lo puede poner ahí paradito al señor Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues esa fue la respuesta hacia algo que pues fue ocurrente, fue original, pero lo que él considera es que es una posición moralmente derrotada. A mí se me gustaría tener un Lego de AMLO, un leguito de AMLO. ¿Cómo para qué, señor? Pues, ¿hace de colección? ¿Usted es pro AMLO? ¿Qué, para qué, güey? ¿Quiere un...? No, sí, a mí se me gustaría tener un leguito de AMLO, así te me hace muy chiste. ¿Va a ser de colección? Sí, es de colección. Pues bueno, ahora que me compré la casa, yo le guardo el muñequito. Pero ya se me hacía raro, dije, ay, qué dadivoso. Pero pues no. No importa, está bien, me quedo con esa casita, está bonita. Oiga, Ingrid, ¿tenemos alguna otra noticia today? Sí, caray, pues qué bueno. Una mujer más sale a una cita de trabajo. ¿Por qué? Porque lo necesita. ¿Por qué? Porque es una madre soltera que tiene 3 hijos. ¿Y saben cómo la encontraron? Adentro de un costal, Don Cheto. ¿Dónde sucedió esto? Adentro de un costal. Y esto viene siendo un modus operandi en el Estado de México, Don Cheto, en donde se pone algún anuncio en periódico, en redes sociales, de que están buscando pues mujeres de ciertas características para un trabajo, nada sexual ni nada. O sea, por ejemplo, para secretaria, por ejemplo, para cajera, o sea, cosas que no tienen que ver con una cuestión, pues, de prostitución, ni mucho menos, ¿no? Van estas mujeres con su currículum, van vestidas muy muy bonitas, ¿no? Pues buscando una oportunidad y se encuentran con la muerte. Susana Posadas, 29 años,
La reportaron desaparecida el 22 de marzo y no regresó, y así fue como le encontraron, Don Cheto. Y bueno, pues incluso ya hubo familiares, no solamente de esta mujer, sino de otros que, pues después de que se les dieron las pruebas de ADN de sus hijas, encontraron que había aparecido en cuanto al modus operandi. Podríamos estar hablando quizás de una red de un asesino serial o de una red de tráfico de personas. No sabemos muy bien qué haya pasado con las personas antes de que hayan sido pues desmembradas y encostaladas, pero bueno, pues se está acusando a las autoridades del Estado de México de simular que trabajan para encontrar responsables. Dicen que quieren verdad y justicia, y se le fueron a parar allá afuera el gobernador en Toluca para decir, dejen de simular, pónganse a trabajar porque no están haciendo nada. Varias víctimas de feminicidio, Don Cheto, el día de hoy, el Estado de México está siendo pues uno de los, es el número uno en toda la entidad, en todo el Estado de México, con mayor cantidad de feminicidios, y el 14 a nivel nacional. Así es que bueno, pues desafortunadamente esto pasa, uno quiere buscar pues un mejor futuro y se encuentra con la muerte, y una muerte así, Jerry. Oiga, Inger, fíjese que hablando así como que meditando un poco al respecto, la Ciudad de México y el Estado de México, que están pues pegados, ha tenido su gran historial de asesinos en serie, Ingrid, ¿eh? Es correcto, sí. Sí, o sea, en Estados Unidos son todas unas celebridades, los asesinos en serie, pero muy poco se habla en México de la cantidad de asesinos en serie que ha tenido el país, que son muchos. Nos sorprendería saber la gran cantidad. Y que la mayoría, pero la mayoría por mucho, han estado entre el Estado de México y la Ciudad de México. Obviamente es una ciudad gigante de 20 millones de habitantes y pues obviamente hay más probabilidad de que alguien salga con estas cosas, un psicópata allí, ¿no? Sociópata. Pero nomás es como que deberíamos de indagar un poco más ahí. Ingrid, le mandamos un abrazo grande, un beso grande, tronado de parte mía. Mañana nos escuchamos, mi querida Ingrid. Claro que sí, el día de mañana con más información desde el Terry. Pues por lo menos que no se haga tampoco, ¿viste? El que la Virgen ya la quiero, mi casa me la manda de una vez, aunque sea eso, pero sí la quiero. Le voy a mandar, pero la de Lego, pues, una de Lego, así para que la tenga allí bonita. Los Legos son muy... Ya se me hacía muy raro eso de que le iba a comprar casa. Ahí va, les voy a decir un dato que les va a volar la cabeza. A ver. Suéltelo. Ahí le va. Los Legos, les gustan los Legos a todos, ¿no? Sí, of course. Te voy a dar un regalo de Legos muy pronto, Chino. ¿Neta? Sí, sí, una cosa que va a salir. Cuando salga, te lo voy a regalar. ¿Sabían? Ahí va, un dato duro, para que se asusten. Los Legos, ¿les gustan los Legos? Sí. Piensen en esto. Las casas de los Legos están hechas de su propia piel. I get it. ¿Eh? Mm. Same material, pues. Ah, pues sí. Sí. No habían pensado en eso. No. Es como un pensamiento marihuano ese. Qué fuerte. Está muy loco. Otro segmento de pensamiento marihuano. Sí, señor. Segmento marihuano mal leche. Aunque de locos y tóxicos, todos tenemos un poco. Siempre hay una esperanza. Descúbrela en Hablándolo por lo Claro, con el motivador Elio Herrera. Cheto al aire, feliz miércoles, 7 minutos después de la hora para ser exactos. Y bueno, vamos a comenzar con el día de hoy, miércoles de motivación, con nuestro querido Elios Herrera. Y antes que nada, pues vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Elios? Bien, y de buena, Giselle. ¿Cómo estás tú, familia, Don Cheto? ¿Cómo les va la vida? Súper, súper bien. Pues ya un pliguito de semana, ya estamos más para allá que para acá. Y precisamente el día de hoy tenemos una conversación importante porque vamos a hablar sobre la actitud positiva que habemos varios aquí en cabina que nos hace falta. Es que fíjate que cuando Elios nos propuso el tema, me pareció muy importante eso que decía, que si todos los días escogemos qué desayunar, qué ponernos de ropa, la actitud también la podemos escoger. ¿No es así, Elios? Sí, efectivamente, es ahí. Yo de repente me divierto mucho cuando veo que mi novia entra al vestidor. Porque pues le cuesta mucho trabajo escoger el outfit de cada mañana. Y esta blusa no me queda, y se regresa. Y estos zapatos no combinan con estos pantalones, y se regresa. Y esta falda, ¿qué tal que me la pongo con esta camisa? Y se regresa. Y luego yo me pregunto, ¿y si hiciéramos lo mismititito, familia, pero con la actitud con la que vamos a salir de nuestra casa?
O sea, imagínate que ya vas para afuera y dices, uy, no, creo que estoy un poquito triste, estoy medio chipilón, mejor me regreso, me meto al closet y me pongo otro outfit mental, porque finalmente la actitud es el outfit mental, el outfit emocional, el outfit de nuestra alma es la actitud. Y va a impactar muchísimo, pero muchísimo más en las demás personas la actitud con la que decidas salir de tu casa que la ropa, que los trapos que decidas echarte encima. La actitud con la que tú sales de tu casa va a determinar el 90% de tus pensamientos y casi que el 100% de tu conducta. Entonces, hay que decidir en la mañana qué tipo de actitud queremos dar, ¿no? Vaya, la forma, lo que realmente hace que tu vida sea o deje de hacer no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas tú a lo que te está pasando. Y desde dónde reaccionas, pues vas a reaccionar fundamentalmente desde tu actitud. Tú puedes decidir en conciencia el tipo de actitud con la que quieres enfrentar el día hoy. Tú puedes dibujar una sonrisa en tu rostro y mantenerla ahí durante todo el día, antes de salir de tu casa, antes de arrancar el jale, antes de empezar. Así, pues para no empezar con el pie izquierdo, pues empieza con el derecho. Conscientemente empieza con el derecho. La actitud está inclusive antes de nuestros pensamientos, familia. Entonces, si yo decido mi actitud, el tipo de pensamientos que van a venir a mi mente van a ser mucho más positivos y entonces se van a alinear mis emociones con mis conductas y voy a empezar a generar causas para que los resultados, los efectos lleguen a mi vida. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le hago para mejorar mi actitud? ¿Cómo le hago para regresarme al closet y decidir cambiar mi actitud? Pues si me acabo de pelear con mi esposa, o me acaba de regañar mi jefe, o me acaba de hablar el de la renta y dice que pues que llevo 2 meses atrasados. Bueno, pues les voy a compartir el día de hoy 5 tips que pueden ayudarte muchísimo a generar un cambio en tu outfit mental todas las mañanas. ¿Cómo la ven, familia? Sí, perfecto. Eso es lo que estaba pensando. Dije, es que soy bonito decir, ay, sí, pues me meto al closet y salgo con otra actitud. Pero pues no está fácil, Elios. O sea, como dices tú, oye, me levanto de malas porque... Y nomás por aclarar, yo sí me voy a regresar, pero al closet no me voy a volver a meter, ¿eh? No sabemos tú, Chino. Oh, estamos hablando en sentido figurado, hombre, pues. Mira, Elios, ya ves lo que provocas acá con el Zahid. Que al closet no quiere regresar. ¿Cómo podemos hacer este cambio de actitud, mi querido Elios? Vamos con la número 1. 1 de 5, familia, 1 de 5. Arranca el día, abre los ojos y predispón tu mente a que va a haber un gran día. Ahí en tu cama, es más, abres un ojo y antes de que abras el segundo ojo, vele diciendo a tu mente, hoy va a ser un día espectacular. Si ya sabes cosas que te ponen de malas, hombre, a ver, si el sonido del despertador te pone de malas, pues no lo dejes sonar, despiértate antes o cámbiale el tono, pues. ¿Para qué buscas enojarte desde el primer momento? ¿No? A mí, mire, les voy a compartir, yo tengo una condición que los sonidos muy fuertes me atarantan. El ruido de la licuadora, por ejemplo, mucho tiempo, no, hombre, me pone de un mal humor. Pues sencillo, en la mañana no hay licuados y tan tan, ya se acabó. Y si van a ser licuados, pues me tapo las orejas. Pero vaya, desde que despiertas el día, empieza a decirle a tu mente que va a ser un gran día, que hoy va a estar muy bien, que hoy va a estar muy contento. En el espejo te pones una sonrisotototota, en lugar de andar gritándote porque se te está haciendo tarde, te despides con un beso de tu familia, en fin, levántate 10, 15 minutitos más temprano para que el estrés no te gane y puedas decidir tu conducta. Pero sobre todo, tip número 1, desde que abres el primer ojo, dile a tu mente que va a ser un día muy bueno, que qué bueno que estamos vivos y que lo vas a vivir con mucha alegría. Y verás que entonces es como un caballo. La mala actitud es como un caballo desbocado. Ya que se desbocó, es muy difícil detenerlo. Hay que detener la mala actitud desde antes de que arranque el caballo. Y esto es lo que logras cuando abres un ojo y piensas en algo positivo. Número 1 de 5, arranca el día con algo positivo. A programarnos entonces para arrancar el día. Vamos con el número 2. Número 2 de 5, familia, vive tus emociones. Al pedirte que tengas una actitud positiva, ojo, no te estoy diciendo que vayas por la vida así como, hoy soy pura felicidad, así como perrito recién bañado todo el tiempo. Hola, buenos días a todos, qué hermoso día. Sí, claro. Vaya,
a ver, tienes una te enojas, bueno, pues vive tus enojos, estás triste, se vale, te das un espacio para reconocer tu emoción. Si estás enojado, te das un espacio para estar enojado. Si estás triste, si estás melancólico, te das un espacio para reconocer tu emoción, ponerle nombre a tu emoción y pensar, a ver, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué me está pasando? Y ya que encuentro el por qué estoy enojado, entonces puedes hacer algo por cambiar tu emoción. Si estoy enojado porque no me comunico bien con mi pareja, bueno, pues puedes pensar en comunicarte bien con tu pareja o en arreglar lo que haya que arreglar. O sea, tener una actitud positiva no significa cancelar tus emociones que no te gustan, como en el ojo, como la ira, no. Significa tener predisposición mental a que las cosas te van a salir bien. Entonces, número 2 de 5, reconoce y vive tus emociones en el momento correcto, ¿ok? 2 de 5, vive tus emociones. Vamos con la número 3, Elios. Híjole, esta les va a pegar en la pata flaca. A como ver. Dicen. Enfócate en lo tuyo. Muchas veces quemamos un montón de energía simplemente porque queremos tener todo bajo control. Andamos metiendo nuestra cuchara en todas las gelatinas, aunque no sean nuestras, ¿no? Vaya, no delegamos en el trabajo, andamos criticando al hermano, a la cuñada, andamos tratando de hacer que nuestros papás vivan su vida como nosotros queremos que las vivan, y nos llena de muina y nos enojamos porque no nos hacen caso. Ay, ya ves, a mi cuñada yo le dije, ya ves, si me hubiera hecho caso, es que tú no entiendes, y entonces nos la pasamos peleándonos contra todo el mundo, sin darnos cuenta, familia, que muchas veces vemos la pija en el ojo ajeno sin ver la viga en el nuestro. Correcto. Entonces, en solucionar y en arreglar lo que a ti te toca, deja de tratar de controlarlo todo, porque el control es un espejismo. La verdad es que ni estás controlando absolutamente nada. 3 de 5, enfócate en lo tuyo. No te metas, se le ve a los demás ahí. ¡Saludos! ¡Ay, saludos a ti, Chino! Tú eres el que te mete más que yo. Tú eres el que da chismes. No, enfócate en lo tuyo. Yo no doy chismes, yo doy noticias. A ver, dijo Elios que estuviéramos positivos y ya estamos acá peleando. No, enfócate. Vámonos con la número 4. 4 de 5, familia, 4 de 5. Híjole, estas se las he dicho casi siempre que estoy en estos micrófonos. Sé agradecido. Aunque parezca que fue un mal día, te apuesto que dentro de todo, si reflexionas, habrá algo bueno. Dentro de todo lo malo que te puede estar pasando, pues mire, familia, para empezar, estás vivo, para que te pase, eso ya es una gran noticia. Es cuestión de que respires profundamente y de que realmente enfoques tu atención en las cosas buenas. Vaya, agradecer lo que sí hay, permite que tu alma se llene de abundancia, mientras que quejarte por todo lo que no hay, te permite que tu alma se llene de carencia. Tu alma es como un horno de pueblo, lo que le metas al horno es lo que va a cocinar. Si le metes quejas, va a cocinar quejas. Si le metes carencia, va a cocinar carencia. Si le metes agradecimiento, va a cocinar agradecimiento y gratitud. El agradecimiento es la materia prima de la abundancia y el mejor aderezo para encontrar una actitud positiva. Agradece, 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 agradece. 4 de 5, agradece. Ese se me hace demasiado importante, mi querido Elios, todos los días agradecer. Y la número 5, Elios. 5 de 5. Miren, dicen mis amigos judíos que no importa qué tan delgada sea una rebanada, siempre tiene dos lados, uno bueno y otro malo. Sí. Así es que 5 de 5, yo te invito a que veas el lado bueno de las cosas. Es natural, familia, es natural, gente, Don Cheto, que nuestro cerebro de repente ponga atención en el lado malo. Es normal, hasta como mecanismo de defensa. O sea, si tú vas en el freeway y vienen 2,000 coches en el sentido correcto, no lo notas. Si viene un coche en sentido contrario, ese sí es el cerebro, por supuesto, porque es una alerta, es una amenaza. Si 20 personas vienen caminando hacia ti, normal, no las notas. Si una trae un cuchillo, una pistola, por supuesto que ahí es donde pones tu atención. O sea, es normal que tu cerebro pues enganche las cosas negativas, pero tú puedes entrenar a tu mente para reconocer las cosas positivas. Vaya, siempre les digo, en este momento, fíjate, ahí les va, jueguen conmigo ahí en cabina. Quiero que por favor pongan atención y encuentren 3 cosas de color rojo.
Tres cosas. Ok, ya las vi yo. Yo también. Ok. Una, dos, ya. Ah, perfecto. Ahora miren el micrófono y sin voltear a ver a ningún lado, díganme cuántas cosas azules hay a su alrededor. Pues quién sabe, porque tu mente estaba haciendo un inventario de las cosas rojas. Sí. Donde pones tu atención, eso es lo que se va a quedar en tu mente. Entonces, elige tu actitud y elige ver las cosas buenas. Elige ver las cosas rojas y dejarás de ver las cosas azules. Así funciona nuestra mente. Donde ponemos la atención, ahí ponemos nuestra energía. Y no significa que no haya cosas malas en tu vida o que no haya cosas que se puedan mejorar. Significa que hay que agradecer las buenas, agarrarnos de las buenas y cultivar las buenas. Entonces, 5 de 5, ve el lado bueno de las cosas, entrena a tu mente a poner el lado bueno de las cosas por delante. Y esos son los 5 puntos del día de hoy para mejorar tu outfit mental, que es la actitud. No salgas de tu casa hasta que no te gustes en el espejo, pero también en el espejo emocional. Eso, qué bonito. Qué bonito. Elios Herrera, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales, querido? Pues buscándome, Don Cheto, porque yo les digo y les digo y les digo mis redes y nadie me sigue. Entonces ya estoy haciendo puro berrinche. Me encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y en todas las que todavía no salen. En todas estoy como Elios Herrera. Síganme y échenme una sonrisa, se las voy a agradecer mucho. Elios escribe con H y Herrera también. Dice la Ferrari, pues se ha vuelto muy famoso el OnlyFans, andaban muy bien las muchachonas ahí con el OnlyFans ganando un dineral, luego ya le bajaron un poco y aún algunas todavía siguen haciendo una feriecilla, ¿no? En el OnlyFans. Unas, Don Cheto, un montón. GiselBravo.com. Giselle Bravo no está en OnlyFans, pero está en GiselBravo.com. Visite su página para más información. Pregúnteme cuántas fotos he visto de GiselBravo.com. ¿Cuántas? Ni una foto. No me han dignado. Porque siento que tiene miedo que la regañe. No, ¿sabe qué? Sí, puede, sí, hay que reclamar. Somos como su familia. Somos por eso, equipo, ¿por qué me trabajo? Quiero ver así. Y aquí, si queremos ver, ya nos dijo, hay que pagar, ¿no? Sí, tienen que pagar. Ah, oh, bueno. El carro no se paga solo. ¡Anda! Bueno, está bien, así ahí. Las fotos no me las tomo yo sola. Tengo que contratar a alguien que me haga todo el jale. El wardrobe no. Yo sí la regaño cada tercer día y le digo, ¿y esto qué? Déjame. Yo sí le digo, aquí que estás mostrando ahí la cotorriza. La cotorriza. Ay, claro que no. Tú deberías ser como las aplicaciones de cine. 15 días de free trial. Nah, chiquita. Oye, Giselona, platícame de la OnlyFans de esta morra. Oiga, Don Cheto, pues resulta que se volvió viral en TikTok la historia de una chava que compartió de que, pues obviamente, le va muy bien en el OnlyFans, etc, etc. Pero lo que sacó de onda a los usuarios, especialmente me imagino ella cuando se dio cuenta, que uno de sus mejores clientes, de los que más le compraban, o sea, su contenido, era su papá, señor. ¡Mi papá! Va a ver, ahorita le voy a hablar a mi papá. ¡No, su papá de ella! ¿El papá de ella? Sí, esta chica que se llama London, pues tiene acceso a ver quiénes son pues sus fanáticos y todo el rollo. Y obviamente pues se dio cuenta que su papá era uno de sus pues como, mejores pero clientes. Pero a ver, ahí está, that's weird. Yeah. Pues claro. Porque que el papá weird. Sabía que era su hija, decía. Pues mira, obvio. Es what we're talking about. Ahora, ¿se podría considerar de que a lo mejor que el papá se suscribió para ver qué tanta cosa estaba haciendo su hija? ¿O literal usted cree que el papá sea maniacón? Maybe, yo, a ver, ahí te va. No, yo, no. Ha habido casos, vale, muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que probablemente el papá dijo, a ver, ¿qué está haciendo esta? Ay, mira, ay, pobrecita, pues deja, dale dinero a través de esto en vez de darle dinero, sí, de bien. Sí, yo creo que a lo mejor igual como soporte, de, ay, mi hija, deja el apoyo en su... Pero a lo mejor ni siquiera miraba las fotos, está igual que un señor de edad del rancho. ¿Qué? Ay, mejor no cuento esto. Sí, cuéntela. Estaba una vez, estaba pardeando la tarde. Era ¿pardeando? Pardeando. ¿Cómo ya, que pardeando? ¿Pardeando? ¿Anocheciendo? Ya estaba anocheciendo. Ok. Nochecita, ¿no?
Okay. Entonces estaban una bolita de señores y salieron las, hijo de la, salieron las muchachas de Visa. Ey. Entonces estaban los señores así en la cerca, ¿no? Recargados. Esto es una historia cierta. Y dice el señor que estaba recargado, un señor de los que estaba recargados. Mira nomás, este rancho ya tiene muchas muchachas muy buenas, tú. Mira, esa que va y quién es que está re buena. Y pasa la muchacha y voltea. Buenas noches, papá. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eres fija! That is so nasty. Fija. That's nasty. ¡Ay, esa muchacha está re buena! ¿Tú quién es? Y eras fija, Vali. ¡Ay, ay, hijo! ¡Qué feo! Yo creo que a lo mejor como su porno de ¡ay, es mija, deja! Ay, en ay, esta ay, nueva ay, no. travesía de empresaria. Que no sepas quién es y ahí sí dices, bueno, pues se confundió o algo. Pero ya si sabes específicamente que es tu hija y eres su cliente número uno, está weird. Pues a lo mejor para ayudarla, ¿no? No creo que a lo mejor le compre el pack, pero no lo ve, como dices tú, nomás paga, paga. I don't know. No, yo pienso que sí. La chica, de hecho, argumentó que, ya ves que pues, creo que en OnlyFans pueden hacer videos y todo el rollo, que él le pedía videos. ¡No! Sí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fruta es eso? Está muy, muy raro. Y de hecho, cada vez se está reproduciendo este video. Tiene 1.68 millones de vistas la historia de esta chava. That's kind of weird. Si eso es otra cosa al nivel maníaco. Y es que la verdad, como hombres, si una morra, yo me voy a suscribir a OnlyFans, es porque quiero ver pelos, como dicen en el rancho. ¡Ay, qué asco! ¿Pelos? Sí, o sea, quieres ver... No quieres ver, pues, o sea, sin nada. No creo que alguien quiera pagar OnlyFans nomás para ver a alguien, no sé, como... Pues Cardi B no enseña pelos y tiene un montón de... ¿Neta? Sí. Cardi B enseña hasta las anginas, hija. No, pero no es OnlyFans. ¿No? ¿No? No, no tiene fotos así. Pero ella, es que ella era bailarina exótica. Sí, pero no sube contenido, nada que ver. O sea, y lo mismo la Bella Thorne, creo que no sube tampoco ahí de romper rasga. No. Pues según yo, Cardi B sí hasta la sangre. Algunos artistas utilizan el OnlyFans más por convivencia con sus fans que para encuerarse. Ok, bueno, no sabía yo esa situación. Sí, sí, señor. ¿Cuándo abres OnlyFans para convivir con su gente? OnlyFat, voy a abrir yo OnlyFat. Debería de hacerlo, Don Cheto. Voy a gordurita allí. Mire, Fíjate, no, te sorprenderías de la cantidad de muchachas que les puede gustar un gordito. Claro. ¿Verdad? Yo sí me suscribiría. Tú no te vas a suscribir. Te voy a bloquear yo. No. Tú no. ¿A mí me dejaría suscribirme? Ay, no, yo no vi Cana Weir, ¿no? No. ¿Cómo le, señor? Sí, al rato. Ay, don Giselle miraba a Don Cheto. Ah, yo les iba a conseguir a ustedes dos un VIP para 3 meses gratis de GiselleBravo.com, pero como estaría medio weird, mejor no se lo doy. A mí no me lo des. A Chino sí, como que era. Ah, no, Chino no. No. Este sí es maníaco. Yo ni hablé. ¿Cómo le pasó? Sí, a mí no, pues yo qué, ¿verdad? No, pero sí sería muy raro que yo estuviera subiendo fotos allí, saliéndome de bañar. Ay, se me cayó el jabón. Ay, ups, la toalla. Ay, yo sí lo vería. Ay, qué vergüenza, si aquí me tienes. Ay, yo también lo vería. Ay, no. ¿Tú, Ferrari? Pues, ¿ya qué? Yo también. Daddy. ¡Ay! ¡Ay! Daddy, Daddy, no pues. No. Y luego así acostó boca arriba, así. Oh. ¿Sabían ustedes un dato de mí que nadie sabía? ¿Qué? Yo estoy más alto acostado boca arriba que parado. Ay, por la panza. Por la perra panzota. Ay, no le entendía yo. ¿No le entendiste así? No. O sea, si me acuesto, la panza está muy alta, ¿verdad? Y esta, acostado, estoy más alto que parado por la panza. Ah. Ey. Ok, pues anda muy de moda esas situaciones de los de ganar dinero a través de las fotos vendidas. Le digo a Chino que abramos uno y que hacemos colaboraciones. ¿Cómo estará la industria de la industria pornográfica tú? Después pues de OnlyFans. Ya ahí ya es donde se está ahora sí que manteniendo toda la gente de la industria. Sí. Ok. Muchas influencers también de Instagram. Ahí están haciendo su dinero. Sí, ¿verdad? Porque luego hubo problemas ahí con la industria pornográfica. Que ya empezaron a pedir que tuviera cierta edad para entrar y cositas así. Bajaron muchos videos, empezaron a pagar regalías y fue un golpe duro pues para ellos, ¿no? Claro. Bajaron muchos videos de gente que estaba ahí, que eran las que estaban en el a cuadro. Y a lo mejor esa muchacha no agarraba ningún tipo de regalía ni nada por andar mostrando sus... ¿El aguayón? El aguayón, ¿verdad? Delicias. Y el otro camarada, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe? A lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? El OnlyFans. Abre tú allí, Ferrari. I don't know. Así como haciendo sándwich allí. ¿Sándwich? Pero sin ropa. Pero con un mandil, pero... Y después que salga la vuelta y bolas. En rines. Que salga el manecho, ¿no? Así lo quieres, sí.
¿Cómo es 6 feet o cómo es footlong? Footlong. 12 inch. ¿Es el de 6 o el de 12? Y luego te volteas así, ese, y te agachas el que está hasta abajo. Así. Y luego agarras el baguette y así. Y luego así una foto, así te estás comiendo así. El footlong. ¿Cómo? El footlong. Con las dos manos así agarrando la tortota. ¿Cómo? Bien llena de mayonesa aquí en la. ¡Ah, no! Don Cheto al aire. Don Chetito. Yuju, yuju. Ya nos vamos. Gracias, Chino, por prestarme tu cargador, hijo. Pues ya lo sabe. Por otras cosas no, pero por prestarme el cargador, sí. Parece ya, sí. Gracias ahí por, no sé. ¿Por qué? No sé. Gracias, Giselle, por asistir, hija. Oh, you're so cute. I love you. ¿Y la Ferrari? Gracias por existir. ¿Allá lo he dicho? Mi querida Erika, la Ferrari, gracias por existir, por ser parte de esto, por tu dedicación, por tu entrega, porque eres una persona que a pesar de que no eres muy expresiva, porque pues así eres tú, eres muy dedicada y muy, muy dedicada y una persona que se está superando día con día. Mm. ¿Ok? Gracias. Entonces trato de que lo sepas y que sepas que no se me pasa esa situación. Y te lo digo muy claro, no estás cacariza. Deja ya esos perros traumas. Sí. Yeah, you're not, girl. Ya, sube una foto real tuya. Tampoco. Ey, tampoco. ¿No? Deja. Okay. Went pues, too far. Vámonos despacio. Vámonos, pues. Ay, nos vemos, familia. Los quiero mucho. Lo amo, señor. Tengo una reconcomia. ¿Ahora qué? Primero ando agüitado porque nadie dijo nada de los refrescos. Es que esta vez le iba a decir, oiga, ya terminó el show, le mandaron mensaje de... Es que, Chito, no creo que nadie tome Boing. Tijuanazo, viejón, tijuanazo. Ah, pues que el Chapis vaya, pues que me los traiga. Un vato igual me dijo que va a Tijuana y se los trae, pero... No, también una señora me dijo que me los traía. Pues tijuanazo, viejón. No quiero yo, pues, se da. ¿Importunar? Sí quiere importunar, si no, no los cuida. Sí quiere. Yo por algo lo anunció. Un vato que dijera, ay, yo trabajo aquí en una bodega y pues no se armó. Pues ni modo, voy a tener que ir hasta esa paletería donde los compré. ¿Es dónde está? No recuerdo dónde estaba. Pero... ¿Fue donde tuvo el remoto? No, los compré el domingo. ¿A poco? Domingo, el sábado, domingo. ¿Y ya se los acabó? Pues nomás compré dos chaparritos y dos de guayaba. ¿No compró la reja? No, pues no había reja. Ah, nos vemos mañana, los quiero mucho. ¿Dónde vas tú? Y es el que vas muy maquillada y con las jetas muy... ¿Con las fruncidas? ¿Tú por qué traes? ¿A mi casa? Chiquita. Voy a mi casa. Sería la única persona que se arregla para irse a encerrar. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.